All my people on the a un hombre que hace 20 años está haciendo el globo de la muerte, es de una gran familia. Hoy vamos a hablar de artistas circenses extranjeros que se incorporan al circo chileno y también a un repatriado, a un chileno que vuelve a nuestro país para quedarse con nosotros. Pero nada mejor que le demos la bienvenida a Chile al argentino Braulio Guerrero. ¡Bien, Braulio! ¡Vamos! Es un honor tenerte. Vamos a hablar hoy de circo. Acá está nuestra anfitriona, Lichi, saludemos a todos. Bienvenidos amigos de La Leona TV. Chasquilla. Oh, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con nuevas novedades. ¿Qué haces con el casco? Ay, Bueno, hoy vamos a hablar de artistas extranjeros que se integran al circo chileno. Y nada mejor, yo te voy a contar una anécdota de don Gustavo Fuente, porque hoy viene un personaje muy allegado a don Gustavo Fuente, como es Miki Maluenda, mi sobrino Miguel, ahijado, hijo postizo de don Gustavo. En una oportunidad hace muchos años llegamos a Buenavista y aparece el globo de don Gustavo con dos motociclistas. Y por broma le digo a don Gustavo, ahora se ve... ¿Cuál es mejor globo? ¿Si el globo de los Tachuelas o el globo de los Fuentes Casca? Pero una broma. Y él me queda mirando y parte el globo y termina. Un globo no era malo, por supuesto. Ningún globo malo. El riesgo siempre es permanente. Termina el número y yo le digo, don Gustavo, sin comentario, dejémoslo ahí. Me queda mirando, me dice, acá en México, el que no sirve para nada, lo metemos adentro del globo. Con esta anécdota de nuestro querido Gustavo Fuentes Casca, vamos a La Leona, bienvenidos a La Leona TV. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante, señoras y señores, niñitos todos. Bueno, como siempre, volvemos al programa, estamos iniciando un nuevo programa que volvemos del globo que teníamos que mostrarle para hacer el programa de hoy junto a los panelistas estables del programa, como el Lichi de hace 3 años. Lichi está que se nos va para allá, para el lado. Sigo en la Leona. Pero tiene la leche chica del contrato tuyo de siempre, ¿verdad? Aunque se cambie de casa, de todo. No, pero te está cambiando al lado, la puerta al lado, así sí. Que está cambiando al circo de la familia, ¿verdad? Claro. Parte el circo, ahora está partiendo esta semana ya, el circo Los Maluenda, que va a estar a cargo del Miki. Vamos a hablar del tema ahora también y mucha suerte para todos ellos. Hoy estamos haciendo un homenaje especial para la escritora chilena Pilar Ducci, que hizo un gran trabajo al hacer el libro Años de Circo, que lo tengo aquí en mi mano, para La Leona TV. Lo hemos mostrado en otros programas, pero sale este homenaje a ella por el programa que hicimos hace un poco más de un mes, Culturas Verdaderas. Lichi, ahí muestra, ahí,
Culturas Verdaderas, donde hablamos de la cultura circense y salió un tremendo programa. Es un honor de que la televisión chilena haga programas culturales por el circo de nuestro país. Y es un honor que un circense esté en ese panel, en un país que tiene 200 años de circo, donde se ha discriminado al circo chileno en las leyes, en muchas razones sociales. Hoy, cuando se hace un programa de cultura, citen a una escritora, citen a una gran mujer descendiente de una gran familia del folclore nacional, de los Parra, a Clarita Parra, y esté Joaquín Gastón Manuenda, con mucho orgullo, sacando la cara por el circo tradicional, no por el circo Los Tachuelas ni por la familia Manuenda, por el circo chileno. Por eso, Pilar, muchas gracias por tu contribución al circo de nuestro país. Y atención, una primicia, viene al programa, viene a La Leona TV, la gran escritora Pilar Ducci. Así que la vamos a estar esperando para un programa especial. Y ahora nos vamos con el programa. ¿Vamos? Ahora sí, ya. Estamos inmediatamente, vamos al programa de esta tarde y tenemos panelistas muy especiales. Hoy vamos a hablar de circenses extranjeros que se insertan al circo chileno y la repatriación, o sea, el regreso. Ah, no está, no andaba de parranda, andaba contratado con los mexicanos. Partimos primero con Braulio Guerrero, es argentino, el papá de él es peruano, acróbata de la familia Guerrero del Perú, la mamá es argentina, y hace 15 años, a los 15 años entró a la pista animando la función, hizo magia, y desde hace 20 años es globista, se incorpora hoy a la temporada de fiestas patrias de invierno, al circo chileno, artista argentino, Braulio Guerrero. Braulio. Braulio, bien, Braulio. ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien, bueno, es un gusto estar acá, en La Leona, ¿no? Bueno, como usted dijo, Braulio Guerrero ya tercera generación circense. Estamos ahí, bueno, hicimos de todo un poco. A los 15 años empezamos la pista. Antes de eso, mi papá trabajaba, era acróbata. Mi papá es peruano, de Lima. ¿Pero es de familia de circo o el primero que entró al circo tu padre? No, de familia de circo. Los guerreros son familia de circo peruano. Sí. Y bueno, ahí fue acróbata un tiempo hasta que tuvo un accidente, después no pudo trabajar más. En la época estábamos en el circo Rodas. ¿Qué le pasó a tu papá? Tuvo una fractura en la rodilla. ¿Haciendo qué? Trabajando en el espectáculo. Ya. Saltaba el primero, atrás venía otro y se le cayó encima de la rodilla, una fractura grave. Pero continúa el circo, está hoy, está allá en Brasil, sigue trabajando. ¿Cómo estás? Está bien. Ahí te está viendo ahora. Así que... Un abrazo a Don Guerrero. Bien, y bienvenido a Chile, ¿eh? Bienvenido a Chile. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de tu trayectoria, qué es lo que piensas de Chile, acaso, cómo te toma esta venida ¿Había venido antes a Chile o no? No, primera vez que estoy acá en Chile. Ah, perfecto. Por en cuanto hasta las partes que conocí, me encantó, la verdad, muy lindo. Encima yo siempre juego con todos los chilenos, ustedes están acostumbrados al paisaje ya, porque para ustedes ya es costumbre. Yo estoy asombrado, yo paso y miro las cordilleras, me veo muy lindo en realidad. Muy, muy lindo país, muy, muy lindo todo. Frío, pero lindo. Sí, es que tú estás llegando ahora al frío, ¿eh? Estás llegando al frío, sí. Después te vas a quejar de la calor. Chile tiene todas las estaciones del año. Ahora va a conocer, tiene invierno, verano, primavera, otoño y bien, o sea, nada de términos medios. Aquí cuando hace calor, hace calor. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hay sequía, hay sequía. Todo anda, ojalá que llueva, señor, ojalá que llueva. Y cuando llueve, todo anda, ojalá que llueva. Sobre todo los cirqueros. Claro. Bueno, y si seguimos hablando, el siguiente panelista que viene, estuvo 10 años con la empresa de la familia Fuente Casca, era el regalón, lo presenté como un ahijado, como un hijo postizo, era el regalón de don Gustavo Fuente, fue uno de los promotores para que cambiara el look de payaso. De hecho, aquí lo vamos a saber, él fue, me parece, el que lo cambió como al nombre actual. Le damos la bienvenida a mi sobrino Miguel Maluenda, Miki Maluenda, bienvenido de regreso en Chile. Bueno, vuelve el perro a revelar. Reconozco la casa de mi papá. He regresado, ¿no? Feliz de estar de regreso, increíble. Y nosotros cuando veníamos con el viaje de regreso de Perú, donde se encuentra actualmente el circo de Eva Fuentes, la hija de don Gustavo. Bueno, cuando veníamos viajando, increíble cómo pasa el tiempo, 10 años, viví cosas de todo, y bueno, como usted bien lo dijo, siempre un lugar en mi corazón al gran maestro de maestro, como le decía yo, al señor Gustavo Fuente Casca. ¿Tú esperaste el regreso a Chile, así como ahora vas a incorporarte? Prácticamente llevas una gran responsabilidad ahora con tu regreso, o sea, ¿esperaste que fuera a regresar así?
¿Alguna vez? La verdad que era, legalmente es como el sueño, es una gran responsabilidad, pero es el sueño del pibe. De cierta manera, vuelvo a trabajar en primer lugar en un circo de la familia, en este caso mi primo Gastón, que es el que quiere, ya de hecho se viene el circo, ya estamos todos a full. Ya esta semana estamos con el debut, estamos a full. Y él tuvo la idea de querer hacer un circo y yo me acuerdo cuando don Gustavo abrió el circo que yo trabajé. Se me acerca don Alejandro, que en paz descanse también, y me dice, bueno, esto es lo nuevo de don Gustavo, me dice, este es el nuevo circo de él y acá estamos todos los hermanos apoyándolo, toda la familia, como somos los fuentes, cuando alguien tiene algo nuevo hay que apoyarlo. Y me dice, bueno, y Gustavo, porque quiere el circo y porque está aburrido, yo creo que quiere hacer un circo nuevo, porque él ya necesita hacer circo. Y teníamos una reunión con unos amigos del circo Fuente Casca y me dicen, oye, yo estuve con tu primo, me dice, y yo sé que él también tiene un negocio afuera del circo, que es el hotel que tiene Gastón. Y me dice, le va muy bien a los Tachuelas, los hijos de los Tachuelas, yo lo he visto, como las casas que tienen, las camionetas que tienen. Te hago una pregunta, me dice, ¿por qué tu primo se hace circo? Si no necesita, por el Gastón Chico. Y lo primero que se me viene a la mente, y lo dije cuando llegué en una reunión que tuvimos, simplemente yo creo que Gastón Chico se hace circo porque es hijo de Gastón Maluenda. Porque no cabe otra cosa, él realmente no tiene la necesidad de salir, acá está muy bien, los hijos acá ya están llevando la función de este circo como una época la hicimos nosotros, ahora ya veo a Gastón Pipo, al Bache, que me sorprendió de verlo, todo lo que está haciendo, y bueno, yo creo que es hijo de Gastón Maluenda, y él por más que esté bien, que tenga, que le esté yendo bien con su hotel, yo creo que el cirquero es cirquero, el Gastón Chico es feliz haciéndose un circo, eso es todo. ¿Qué parte va a hallar en el circo? Bueno, lógicamente todo lo que es la comicidad. Gastón Chico sigue acá en el circo Los Tachuelas con su familia, con su padre, con sus hermanos. Y bueno, en este caso mi señora llevaría lo que es la administración, Paulita, que está preparada para eso, tiene los estudios para eso. Confía mucho en él. Claro, con Paulita se criaron como hermanos. Y bueno, y en este caso yo llevaría de cierta forma la especie de... ¿cómo podríamos decirlo? Sería yo el gerente general. No le demos vuelta al asunto. O sea, Paulita y Miguel son los... encargados generales del circo, son los que tienen la responsabilidad en sus espaldas de sacar adelante el nuevo circo de Los Maluendas, ¿no es cierto? Claro que sí. Te deseo mucha suerte de este panel. Muchas gracias. Es difícil la cosa, pero cuando no se quiere hacer algo, de hecho, imagínate, yo estaba en una postura de empresario, pero cirquero primero. Chile es un país, no es México. Que en México puedes tener 50 circos, 100 en una ciudad, 10, 20 circos, esto es un país más chico. Como era México. Entonces salen, como era, vamos a hablar de eso. Y salen circos. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona no saques del circo si es el sueño del pibe que tú dijiste, es el sueño de vida? Independiente que sea un negocio, independiente que quiera prosperar, es como la parte, la meta de todo circense tener su circo. Después ya que se la tiene que ingeniar para poder sobrevivir es otra cosa. Yo creo que eso está pasando en Chile y es totalmente lógico, y buena suerte a todos los que inician este año. Parte el circo de Gastón, el circo de Los Maluenda, parte este año el circo de Naina Hualba Chico. Sí. Toda la vida fue empresario su padre, entonces parte, y hay varios en que Bolivia están, le ha ido muy bien a la familia Hualba. Y ahora parte el hermano mayor acá en Naín con su circo, y de así. Ya partió el Carlos de la señora Silvia, partió este año, ya partió. Estamos hablando de los que están partiendo de aquí para adelante. También se anuncia el Chipa de Agua, que también va a tener su circo propio con sus hijos. ¿Y el circo de Meterio es verdad o no? El Meterio anda. No sé, pero escuché por ahí el circo de Meterio pronto. Por lo menos ya está el Espolla. Ya nos tiró la publicidad encima. Imagínense cómo se nos viene ese empresario, el Emeterio. Está tirando la publicidad encima y no tiene ni carpa todavía. O sea, esperemos cuando tenga la carpa que va a tirar encima. No, yo creo que como usted dice, el sueño de cualquier cirquero. O sea, uno cuando dice, puta, si me ganara la lotería, tomaría el circo. O sea, no, nosotros tuvimos camarín, los de Armán Antiguo, Casilla, antes de tener casa. Entonces, somos de circo, nos gusta eso y es lo que uno es feliz, ¿no? Bienvenido a Chile y que te vaya muy bien. Aquí estamos. Para apoyar, pues en el fondo. ¿Ah? En toda cosa, tenemos un pequeño respaldo ahí. ¡Tío! ¡Tío! ¡Agua! ¡Agua!
¡Tiene la goma para acá, no tenemos luz! Así que no, pues un respaldo a cómo empezaron ustedes, a cómo empezaron los antaños. Cualquiera, vamos un poquito ya más encaminado. Cualquiera quisiera empezar así. Bueno, el siguiente invitado es un personaje muy especial porque es importante la función. Porque en el circo no solamente es importante el artista, es importante el empleado, es importante el chofer, el electricista, pero también es importante el tipo que lleva toda la iluminación. En estos circos modernos que han evolucionado, que es el nuevo circo dentro del circo tradicional, ojo, atento, porque no se me cuelguen de ahí. El circo moderno hoy está con un nuevo sistema de amplificación, un nuevo sistema de luz. Nosotros tenemos hace ya más de un año en la planilla del Circo Los Tachuelas a un colombiano que todos los conocen por Junior, pero él es de una familia de circo. Su padre es representante actual del circo de la familia Fuentes Gasca en Colombia. Fue mago y fue muy conocido como el mago Frediani. Frediani, allá Frediani. En Colombia. Le damos un aplauso. Nos acompaña en el programa hoy Junior de Colombia, Frediani Augusto Gómez. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Marcelo Ave María! ¡Marcelo! ¡Hijo regalón de don Martín Fuentes Gasca! ¿Cómo está ahí en Chile? ¿Ya? Pues don Gastón, estoy súper amañado por acá. Para los que no sepan qué es amañado, es a gusto. Estoy muy a gusto aquí en su empresa, con la familia Maluenda. De hecho, uno de mis grandes sueños era venir a Chile. Y este sueño que se me está cumpliendo se lo debo al hermano de Liche, a don Rafael, porque el señor Rafael fue el que me recomendó con ustedes, con la empresa, para acceder aquí y venir a Chile. No, eso entonces, sí tenemos que destacar. El Tuti es un weón muy pelusa, ¿no? Le gusta mucho el weón al Tuti, por eso siempre lo manda. Siempre. Sí, sí. No tuve la gran oportunidad de trabajar. Ojo, Rafael, don Rafael, disculpa, don Rafael, por si acaso, el Tuti. El Tuti. Afuera, cuando yo fui de visita a Colombia, llego y dicen, ahí está don Rafa. Yo decía, es que es al contrario. Sí, don Rafa es mi papá, decía yo. Y el Tuti, y el Isaac, el Tuti Frutti de nosotros, sí. Allá es el Tuti. Sí, es. Entonces, bueno, el don Rafa que dice él es el Tuti. Ahora, ¿cómo tú ya va a cumplir un año en Chile? Ya voy para un año. Vamos para el año. ¿Cómo así? Tengo mi carnet chileno, al fin. Teníamos partido por ahí, ¿no es cierto? Ayer me pasaba el carnet chileno. ¿Cómo ha sido tu estadía? ¿Cómo te has sentido en Chile? Lo que decía el compañero Braulio, es un país hermoso porque pues en Colombia no tenemos esta montaña que tenemos aquí de patio. Calientita, hermosa, esa cordillera es espectacular. Los climas son exóticos, como dijo don Gastón, cuando hace mucho calor es mucho calor, cuando hace mucho frío es mucho frío. Los compañeros de trabajo aquí en el circo, espectacular, la relación pública, todo. ¿Cuántos años tú llevas en lo que haces? ¿Tú alguna vez hiciste algo más que iluminación, sonido? Sí, claro, aparte de sonido, yo estudié DJ cuando tenía 15 años, cuando salí del colegio. Estudiar hice un técnico en sistemas y estudié DJ. Trabajé 5 años en una discoteca, era locutor de radio también. Fui barman también y fui mesero y hasta trabajé en construcción. Ahora es Rubin. Y ahora... Y por cosas del destino, me encontraba en la ciudad de Barranquilla trabajando en una discoteca, y pues como mi papá representante, en esa época distinguió un personaje que se llama Josnel Martínez, que también es representante de uno de los circos de don Martín Fuentes Gasca. Y pues por contacto de él, fui y hablé con don Raúl, con el hijo de don Martín, y pues ahí entré a trabajar. Y ahí duré unos 7 años más o menos aproximadamente con don Martín Fuentes Gasca. ¿Cómo es como patrón don Martín? La firme. Ah, que don Martín... Don Martín es un personaje, ¿no? ¿Y por qué? A ver. Porque pues don Martín es muy inteligente, la verdad. Sí, pues, todos lo sabemos. Todos sabemos que para los negocios es bastante inteligente, pero hay que saberlo llevar. Simplemente a él lo único que le interesa es que le cumplan. Después de que a él le cumplan, él no lo va a molestar a uno para nada. ¿Qué pasa en el circo de don Martín? ¿Hiciste algo más que el sonido, la luz? ¿La pista? ¿Saliste alguna vez? Yo empecé. Por ahí. ¿Sí? ¿Lo viste? Lo vi de payasito por ahí. Se le está cayendo el café a la modelo, se le está cayendo el café. Sí, de payasito. Yo inicié como sonidista. Mira, Chaquillo te está mirando con malos ojos. Ya le cuento, don Chaquillo. Yo inicié como sonidista y luego don Martín me dio la oportunidad de aprender iluminación. La verdad, todo lo de la parte técnica de iluminación lo aprendí mucho con el Circo Hermanos Gasca y con un gran personaje que trabajó en el Circo Tiani, que se llama Francisco Metefe. Supongo han escuchado sobre bastante, él. Él bastante. Fue mi maestro. Es un personaje familiar. Exacto, de él, ¿no? Él fue quien me enseñó toda la parte de la iluminación. Y la representación ahora, ¿no? ¿Metefe? Sí, Metefe ahorita está mucho con lo de la iluminación, ahorita tiene su empresa aparte y todo. Un día X se fueron dos payasos, creo que se fueron para otra empresa, y llega y se me acerca Raúl y me dice,
es que Pipe Bueno, no me decían Junior, sino Pipe Bueno, es que Pipe Bueno, ¿te atreves a salir a la pista pintado de payaso para pedir palmas y eso? Y pues yo le dije, no, pues hágale, todo bien. Carlín, que es payaso chileno, correcto. Sí, pero Miquel, y el señor Pelón, pues estaban en esa época en Colombia, pues me puse la peluca de Carlín, Pelón me pintó, me maquilló, y bueno, voilà, ahí, detrás de la cortina. Tan pronto abrieron la cortina, yo estaba así, pero pues bueno, había que meter la actitud y pidiendo palmas y... ¿Y cansaste de tener nombre? ¿Te bautizaron con nombre payaso? Me pusieron... ¿Se puede decir o no? ¿Se puede decir? Puedo decir, claro. Me pusieron Timoteo. Te ha explicado muchas cosas. Nunca... Te ha explicado muchas cosas. La verdad, nunca supe por qué Timoteo... No, nunca supe por qué Timoteo hasta que llegué a Chile. Cuando llegué aquí a Chile, circo de Timoteo. Ah, con razón me pusieron Timoteo. Aquí hay una cosa, de pura recocha, de puro... Estamos hablando de los cambios de actividad dentro de la pista. Sí, en el caso tuyo, Braulio, tú partiste como animador, ¿cierto? A los 15 años. Sí, como animador. ¿Y cómo te metiste al globo de... cómo? Bueno, el globo yo siempre quise hacer desde chico. Ya. Era una cosa que siempre me encantó. Yo tengo pasión por el globo. Digamos así, adentro del globo parece que sos otra persona. Me gusta la adrenalina también, todas esas cosas. Y siempre que ensayé nunca me daban la oportunidad. En esa época, ¿qué pasa? Era solo familias realmente tradicionales de globo que trabajaban, no era cualquier uno de afuera que lo dejaban ensayar o le permitían ensayar, no te dejaban. Entonces entré a la pista con otra actividad. Y entré de animador, después... ¿Oye, mirando un globo? Sí, no, siempre, eso siempre. Nunca. ¿Cuántos años estuviste en Brasil? 25. ¿Tú crees que es un mito o es verdad los mejores globistas están en Brasil? No es mito, es verdad. Es verdad. Para mí sí. ¿Y con Argentina para cómo andan en el globo? Para mí soy así, claro. Payaso es Chile, para mí no hay mejores payasos los chilenos, no es porque está el compañero acá, pero eso se dice en cualquier lugar. Oye, compañero, es un dicho, no crees que estamos todos comunistas aquí, ¿eh? No. A lo mejor los recolorados son, pero es un dicho que... dice, los mejores payasos chilenos, se habla mucho en... ¿Lo Alambrista en Colombia? ¿Sí o no? Alambrista en Colombia, Cama Elástica México, Trapecio Ruso y Globo de la Muerte Brasil. Yo tuve el placer de ¿Y Argentina, tu país? Mi país somos trapecios, ¿no? Yo para mí de los mejores perchistas. Percha también hay mucho. Percha en Argentina hay mucho. Inclusive en Brasil hay muchos argentinos haciendo percha, porque en Argentina no se ve tanto ahora, hoy en día. Pero para famosos los Pueyrredón, sí. Los Bosco. Los Bosco, los Tabares. Los Tabares, perchistas. Yo a poco tiempo estuve con los Tabares trabajando también, estuvimos allá en Brasil trabajando. ¿Tú debutaste con el globo en Brasil? Sí, en Brasil. ¿Y con quién más? Yo trabajaba en la empresa Beto Carrero. En la época tuve la suerte. ¿Estar con él cuando sí, estaba todavía sí, en vida? Sí. Estuvimos uno de los mejores, hasta hoy, de los mejores patrones que ya tuve. Dicen que era excelente persona. Sencillo, un tipo que no tenía problema con nada, se sentaba a charlar con todo el mundo. Bueno, y tuve el placer de aprender con Anderson Dantas, que es, allá es una familia muy... Los Dantas son muy conocidos por el globo, muy respetados. Estuvieron trabajando en Las Vegas, Tokio, África del Sur, recorrieron el mundo con el Globo de la Muerte. Y bueno, Anderson Dantas fue el que me enseñó. Hacer globo, tuve que rodar con ellos, rodé con los Aires, también una familia tradicional de globo muy conocida, muy respetada. Hay de toda esa familia que tú me hablas, ¿hay ese celo profesional? O sea, ¿no son muy celosos o son muy cerrados dentro de su actividad? ¿O comparten con nueva gente que entra? No, son medio cerrados. Así, es que es algo más o menos que va con el circo antiguo era muy mezquino en cuanto a prestar sus aparatos. No, claro, por eso yo también tardé tanto en aprender globo. Porque, digamos, yo era hijo del acróbata, después, bueno, mi papá se accidentó y todo, pasó a trabajar con fotografía, con sueldo y todo eso. Entonces yo siempre el hijo de él, no era, digamos así, pariente de algún globista, que mi familia globista no hay nadie. Mi mamá hacía cuerdas, hacía magia, mi papá era acróbata, o sea, nada que ver con... ¿Y Perú? ¿Qué recuerdas de Perú? ¿Tú no cansaste? No, yo Perú no mi papá vino con 17 años para Argentina. ¿No te suena los Guerreros en Perú? ¿La familia los Guerrero? Los Guerreros, que ahí, los Valderramos. Ahora, ya sabemos que... Todos los Guerreros nomás, nada que ya ver. Sabemos que, ya fuera pariente, estaba bien. Ya sabemos que los globistas en Brasil serían los mejores, ¿cierto? Sí, ya sí, estamos sí. Claros. ¿Es también Brasil la cuna de la fábrica de globos? O sea, ¿dónde están los mejores fabricantes de globos de América? Sí, también se especializaron mucho allá. Tanto es que antiguamente había una fábrica sola,
¿ya? De Globo, esos años atrás, una fábrica sola, y globistas que estuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, en cosas que se animaban a hacer unos globos. Hoy en día ya tenemos varias fábricas, hay varias fábricas de globo allá. La mejor, en mi opinión, es la que está acá en el sur, ¿no? Que tenemos ahí, no me recuerdo el nombre ahora. La más tradicional, digamos. En México estaban haciendo globo Pérez, Santillán, ¿qué más? ¿Hay alguien más que hacía globo? ¿Te acuerdas? Santillán hizo muchísimo globo. De hecho, la mayoría, de 20 globos, 19 eran de Santillán. Ahora, el globo que se está usando, de preferencia, la naranja mecánica, ¿está que está acá ahora? No tanto, en Brasil tampoco, no tanto, porque es muy arriesgado. Acá la atracción que usted trajo ahora para acá es un número muy arriesgado. O sea, al principio, cuando se lanzó el primero, todos querían. Cuando empezaron a caerse, a salir volando todo de adentro, ya lo largaron y preferían el cerradito nomás, tranquilo. Entonces, ¿pero lo hacen así, hidráulica, que sube, baja, así? Sí. ¿También fabrican el que se abre, pero hacia los lados? Sí, hay uno que es todo cerrado, se abren las laterales, queda el looping nada más. Después hay otro que se abren dos piezas de arriba. Hay varios, hay diferentes formas de abrir. Al medio, mucho pocos. Muchos años llegó ese globo, y fíjate que, mira, hablando de Brasil, cuando llegó ese aparato, los hijos, en este caso de los nietos de Don Gustavo, estaban muy pequeños, estaban recién aprendiendo, y para asegurarse ellos de cierta forma, porque ese es como esto, o sea, claro. El máximo truco, el truco final es cuando se abre. Y esa vez tuvieron que mandar a buscar, llegaron dos brasileros y estuvieron ahí un año con nosotros. Y ya después llegó un chileno que anda muy bien, para mí chileno, el Ángelo de Serena. Anda muy bien en el globo, ya después llegó Ángelo y él se hizo... Bueno, eso le pasó a ustedes con el mexicano. A nosotros, que nos llegó de Brasil, mandamos a buscar a un argentino y con moto nueva, y la moto venía chueco el volante, y fueron a verlo, salió y se sacó la cresta, pero de llegadita el señor... Bienvenida. Bautizado. Puede llegar. Esa fue la bienvenida. Me trajeron una moto toda torcida. La moto era nueva, pero venía con el volante torcido. Estaba a la frente. Entonces venía de vuelta, trató de parar. Tenía que ir. Así que imagínate, usted dijo, o sea, la bienvenida. Imagínate, me miraron así y dijeron... Oye, ¿cuándo sale el próximo vuelo de vuelta? Claro, me dijeron, ¿cuándo te van? No, pero después, por suerte, arreglamos tramo que... No, espera, no, aquí dijeron, no te creas de los cagüines. ¿Qué dijeron? Es un chanta. Sí. Escuché. Disculpa, pero independiente del volante y eso, supe que llevabas varios años tú sin hacer el globo. Sí. ¿Verdad? Sí. No, verdad. Yo estuve, últimamente vine de Brasil, hace 3 años que estaba fuera del circo. No, sin rodar, sin nada. Mucho también. Sin rodar, sin nada. Tuve 3 años. ¿Consideras que estás partiendo de cero o no? O sea, tienes que retomarlo. No, falta la confianza final, digamos. No confianza. Confianza ya tengo, gracias a Dios, tengo buenos compañeros que seguros, que eso también ayuda mucho. Diferente es entrar con alguien también que está medio seguro. Claro. Son compañeros seguros, Gastón, Elías, Wesley, bien seguros. Falta Felipe, esperando moto. También yo sé que seguro también hay. Dice que lo que bien se aprende... Nunca se olvida. Tanto es que después que arreglamos la moto, con 2 ensayos yo ya debuté. Hay una cosa, saltando y cambiando el tema. Calcetín, calcetín para allá, calcetín para acá, y de repente aparece Mickey Maluenda, sin chalupa, con un zapatito de colorcito. Sin el pantalón ancho, con zapatito blanco. ¡No, otro capítulo! ¡No! Sin peluca, con el pelo así medio parado, con la pinta más chica. ¿Qué pasó ese cambio? ¿Por qué ese cambio hablemos del cambio del calcetín al Mickey Maluenda. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién origina eso? Bueno, lógicamente yo desde que me pintaba de pequeño, nombre calcetín, a todos nos bautizan, a ti como Timoteo, sí, pero... Calcetín. Te acuerda los derechos, René, está ahí en casa, Timoteo. Y bueno, siempre fui calcetín, siempre usé la peluca, las chalupas tradicionales, la peluca, cuando teníamos que elegir peluca, yo en ese entonces elegí la roja, porque lógicamente para pegarme para el lado de mis tíos que tenían la colorina, para identificarme por el lado de ellos, más bien. Y bueno, en México, de hecho, México, Centroamérica, yo lo seguía haciendo con calcetín, peluca, todo. ¿Eras calcetín? Yo era calcetín siempre. Resulta que salgo del básquet, llego al circo de Don Gustavo,
Bueno, don Gustavo me llama a su oficina una vez y me dice que tiene un proyecto para Chile, que quería que yo fuera el payaso, payaso chileno, porque el proyecto era entrar a Chile. Y que iban a haber otros payasos también, mexicanos, haciendo musicales, qué sé yo. Luego hicimos un par de meses en México, hacia la frontera de Guatemala, y cruzamos a Guatemala. Y ahí me dice que la gira, que se va a extender la llegada a Chile, que vamos a renovar contrato porque vamos a ser Centroamérica. De primera yo estaba medio así, no conocía, pero bueno, nos fuimos a Centroamérica, debutamos en Guatemala, hicimos un mes. ¿Cómo el humor? Centroamericano. Para el chileno es fácil, el chileno tiene la picardía de ser un poquito más rápido, de hecho. Pero yo también estoy en Centroamérica. Claro, doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy tengo gente que me escribe y vi que acá todavía se te recuerda Centroamérica, qué sé yo. Yo fui a Nueva York y vi a Agustín Chico haciendo la televisión, igual como que se hiciera aquí en un barrio así, de Santiago, en una población. ¿Por qué digo población? No digo el centro, porque usaba mucho muchas palabras que son de población, del pelado, los modismos de Chile, y la gente lo captaba bien. Sigamos en la transformación de lo que nunca se dijo. El cambio de calcetín. Sí, no, y es bueno, porque de repente hay personas que ¿qué te dijo don? Bueno, llega don Gustavo, ve la función en Guatemala. Ey, y se termina de ver la función, él venía a buscarme para la temporada de Buenavista, desde ese entonces, y me dice, y después me mandan a buscar a la oficina, termina la función, Miki, a la oficina, don Gustavo, yo digo, puta, qué cagada me mandó, estaba don Gustavo, qué bien, bueno, llego a la oficina, yo no fui. Estaba ahí, lógicamente, don Ángel, mi gran amigo, que en paz descanse, Evita, creo que Chuy lo había acompañado para ese viaje, y está don Gustavo sentado ahí y me dice, ¿sabes qué? Te venía a buscar para México, pero no, tú estás muy bien acá, cabrón, me dice, pero, y es más, me dice, tenemos una función chingona, tenemos elefante, tenemos los tigres blancos, tenemos el canguro boxeador, todo, pero estás muy bien, me dice, pero de aquí para adelante yo quiero ya anunciarte a ti también, como anuncio al Big Boy, como anuncio a los tigres blancos, como anuncio al canguro boxeador, quiero anunciar al payaso que tengo, porque estoy muy contento contigo, pero me dice, no te vayas a sentir mal, ni a ofenderte, te lo digo con mucho respeto, me dice él. Yo te digo, para mí, no te puedo decir, los espectaculares hermanos Fuentes Gasca presentan a Calcetín, me dice florerito, camisita, me dice zapatito, todo respeto te lo digo, con todo respeto. Me dice, eso no es, mire, dice, hay que pensar, me dice, hay que pensar siempre en grande, chingón, me dice, mira, Velonov, David Larible, no sé cuánto, dice, a ver, ¿cómo te llamas? Yo digo, maestro. Ya voy mal año con usted, no sabe cómo me llamo. Me dice, no, pues si hasta yo te digo calcetín, claro, cabrón. Yo siempre digo eso, payaso no tiene nombre. Claro. Yo le digo, payaso lo llamamos por el nombre de payaso. Maestro, digo yo, maestro, y yo soy, mi nombre es Miguel. Miguel. Bueno, tú sabes que en México me dice, los Miguel son Miki. A mí Miguel dice Miki, el apodo de los Miguel en México es Miki. Claro. Me dice, ¿te parece de aquí para adelante? Mira, los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México presentan al payaso. El payaso dice Miki Maluenda. Así chingón, con apellido, Miki Maluenda, y ese nombre, si tú quieres, si no, no hay pedo, yo estoy trabajando conmigo, pero yo quiero promocionarte de esa forma, ahora. Hablando el hombre más importante del circo ahí. Nunca voy a olvidar las palabras también, cuando yo estaba ahí, de don Renato, de don Alejandro, cuando abrimos ese circo, que me decían, si él te dice algo, escúchalo, me decía, escúchalo, me decía. Él es el rey Mida, acá le dicen, lo que toca, lo que es en oro, y bueno, y que me diga Miki, me decían, con mi apellido, porque no se usa mucho de que los payasos, sobre todo para esto, no usen su apellido. Yo dije, no, ni un problema. Esto mandó a buscar al representante en ese momento, llamó a don Ángel, le dijo, de aquí para adelante lo ponen en la radio, lo ponen en los diarios, en la televisión, todo, con Miki Maluenda. Y ahí nació Miki Maluenda. El cambio de look vino después, y Miki Maluenda empezó con peluca. Miki Maluenda empezó con el personaje Calcetín. O sea, sí. Era el Calcetín. Era el Miki Maluenda disfrazado de Calcetín. ¿Así? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo vino el cambio de look? Y después ya estábamos para entrar a Chile. Y estamos para entrar a Chile, más que mal uno es un producto. Si para qué estamos con esto, uno vende la pomada. Uno tiene que venderla de cierta forma. Y en Chile te ven entrar con tu peluca, ese payaso chileno por la peluca ya nos conocen. Pero ahora venía al revés. Iba a venir donde todos, mira, rubia, negra, colorina, pero a la larga es la misma peluca. Ustedes que han estado fuera la ven. O sea, sí. Peluca chilena. Y dijimos, mira, vamos a entrar con un circo extranjero. Viene don Gustavo de visita y llega con un traje así rosa, color rosa, lleno de bordado, zapatos, traje, chaleco, chaqueta, humita, y me dice, tengo este regalo para ti. Y me dice, para Miki Maluenda, para que entre a Chile con un look diferente. Y dice, pruébatelo, cabrón, puta, en la oficina, tú sabes, a él no le puedes decir, me lo pruebo más rato. Tiene uno a la orden, jefe, a la orden. Le puse el traje,
A ver, cabrón, está de poca madre. Hasta te ves más delgado, te ves chingón. Y ahí llegamos, mira, zapatos, traje de bordado, todo. Y la peluca. Y de verdad, no encajaba mucho con el look. Dice, la peluca, cabrón, algo hay que hacerle, como que cortarla y todo. Yo le digo, ¿y si la sacamos? Ah, ¿te atreves, cabrón? ¿De verdad que te atreves? Yo le digo, no, si usted dice, si usted me apoya, órale, cabrón, yo te apoyo. Si te sacas las pelucas, marcaría la diferencia en Chile. Y serías un payaso diferente, hasta no creerían que eres chileno. Claro. Y al final te anunciamos orgullosamente chileno, el payaso Mickey Maluenda. Bueno, me la saqué, olvídate, de verdad, la primera vez que yo entré sin peluca, chucha, sentía payaso, que me faltaba. Oye, payaso raca, no tenés peluca. Bueno, ahí sacamos el look, nos hicimos unos visos, levantamos el pelo, todo, y fíjate que, gracias a Dios, bien, y los niños, hay niños que entraron bien, pero lógicamente es algo comercial, es un personaje. Mi primo Tabayara me llama por teléfono y dice, oye, ¿qué onda? Ah, bien, aquí estamos, que está ahí a trabajar sin peluca, y mi primo Tabayara me dice, primo, dale así nomás, cabrón. Tabayara todavía tenía pelo. Sí. Y llega y me dice, déjatela nomás. Y fíjate que acá yo salgo con 12 tigres. Me saco la mierda todo. Y termina la función y voy caminando y ningún huevón me conoce. Y hay un payaso, me dice, un negro de mierda de 2 metros que tiene así como un corte de punk. Y el cabrón le va, mira, ahí va el del circo, está en el circo, sí, está el payaso. Todos lo reconocen. Y a ti te van a reconocer en todas partes. Ese payaso de mierda es el gran Belo, ¿no? No era velo. Hablaba de un negro. No, velo. Pero es que tú sabes que él te está hablando con mucha propiedad. Íntimamente a mí me conversó el tema de la pelada del lo que me dijo, yo trabajo con 15 tigres, voy afuera a hacerme el lindo toda la vida, yo me echo el lindo, y nadie me da ni pelota, no, tío. Esta cosa es como persona. Me agarra el tigre mierda desde la cabeza y me pela en la cabeza y quedo rapado completo. Tío, y salgo a trabajar y el pelo pelado porque tenía que decir... curarme de mi herida, dice, y voy a tomarme una bebida sin ánimo de nada, y la gente, estaba Yara, estaba una foto, y me reconocen por la pelada, dice. Entonces llegué y quedé bastante ocupado y dije, algo pasa. Y me tomé la bebida y en la otra función salí ya a probar, a tomarme la bebida, pero con doble intención, a ver si me sucedía lo mismo que había pasado en la otra. Y la gente, ahí está Taba, por favor, señor Taba, una foto, azúcar. No me dejé crecer nunca más el pelo, tío, porque la pelada me hace famoso. Pero hoy en día allá en Brasil mismo también están adoptando ese look, tipo vos tenés también así. No, y acá lo adoptaron mucho después de un tiempo. Claro, no, no se usa más peluca, la ropa es más normal, digamos así, es una ropita más normal, así, sí, normal, que digo, diferencia de clon mismo, claro. Pero obviamente yo trato de mantener la esencia del chileno, porque si no me voy a la cresta. ¿Tú la has visto en personaje? Y sabes que yo entraba y mi colega de repente iba a visitarme, que amigos míos, Galvez, que no sé qué, y ahí yo en lo que estaba por la galería, ahí, ponete la peluca, vaya ese micro, manguero, me decía, no, si es la talla, olvídate. Pero por ejemplo, para la familia, por ejemplo, tú como tu hermano, verlo de calcetín, pues, desde el calcetín. Sí, pues chico, yo tengo hasta un cuadro ahí en mi casa, calcetín. Bueno, eso para la historia ahora. Y ahora después de verlo, ¿cuál fue la impresión, por ejemplo, tuya como hermana, de calcetín así, sin peluca? No, y aparte que se ve mino. Se ve lindo. Es mi hermana. Y él me pregunta dónde me puedo hacer los visos y todo. No, bien, o sea, no todo. Saliste del closet en este momento. Uy, pero... No. Bien, y el personaje, bueno, de cierta forma, de primera, qué buena esta aclaración, porque nunca se había dicho así tan abiertamente, pero esa es la historia y lógicamente somos personajes, toda la gente de circo, y uno vende el producto de cierta forma, y fíjate que resultó lo que decía el Tabayara, que mi primo sabe, me dio un buen consejo, porque yo donde iba el Mickey, ahí está Mickey, y la gente, los policías, que no sé cuánto, oye, bueno, el show y qué sé yo, entonces la gente te reconoce en todas partes, una forma de meterse claro, más y, en la y gente. Bien, bien, también un poco de coraje tuyo, que el payaso chileno tiene ese... ¿Cómo te puedo decir? Yo que vengo de afuera y tal, sé que vivo bastante. Como vos decís, vos le ves la peluca, que él es chileno. Claro. Ah, ahí está. Entonces, tiene un padrón, digamos así, ¿no? Sí. Un padrón. Y vos saliste completamente fuera del padrón. De hecho, por ejemplo, yo tengo amigos y me escriben y dicen, ¿cuándo mi hijo me pregunta cuándo va a venir el payaso de Rosa? El payaso, claro. me ubican por el traje que era rojo también. Miguel, aquí va a ser caso, por ejemplo, de Chasquilla. Chasquilla es un payaso que tiene sus años y está totalmente vigente y tuvo su gran época Chasquilla, pero cuando Chasquilla llegó a Bolivia se sacó todo el traje y hizo fonomímica. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Por necesidad. ¡Era fonomímico! Sin maquillaje, imagínate. Por necesidad. Ya, cuando uno tiene un circo falta de todo. Falta
el payaso, el acompañante, falta... ¿Pero cómo hiciste fonomímica? Porque los payasos... ¿Para rellenarlo? Los payasos bolivianos que yo tenía, que yo era su profesor, yo le enseñé, me fallaba. Cuando llegaba el sábado y domingo iban a los cumpleaños. Se ganaron cumpleaños lo que yo le pagaba en una semana. Entonces, ¿qué puede hacer con un cumpleaños? Ah, no, y no participo con esto, paso ahí en la semana. Entonces, justo sábado y domingo me quedaba solo. No había qué hacer. Entonces, me acordé de Chile cuando hacían los dos hermanos este. ¿Los caporales? ¿Ah? ¿Caporales? No, fonomímica, estaban hablando fonomímica. Sí. Era lo, unos que hacían fonomímica de teatro. Sí, muy conocido. Yeah. Y hacían esa opción del mexicano Aishabela. Y yo, como tenía, en Bolivia le gusta mucho la ranchera, así que yo tenía que hacer de Aishabela. ¿Y cómo era tu ropa? ¿Cómo? Ya, chaquilla, fuera peluca, fuera nariz. Y no tenía traje mexicano, así nomás, había una chupalla. Me puse una chupalla y agarré una guitarra de palo y me puse a hacer fonomímica y decían... ¡Aishabela! Ay, Chabela, me puede hacer poner. O sea, y un tema nomás, pues. La misma, sí, que es la misma. La música sola sabía. Ay, Chabela. Tú tenías una sola, no, un solo tema. El segundo día me preparé. Preparé el tema de Piporro. Y que dice, los ojos de Pancha. Que dice, los ojos de Pancha y nomás. Pancha, estás planchando. Y ahora que está, te voy a cantar Rock and Roll Ranchero. Ta, 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 y de payaso. Pero, ¿cómo te sentías? Porque mira, yo te hice la pregunta porque resulta hacer la Leona como conductor, para mí me resulta muy fácil porque uno conoce el rubro, sabe de lo que está hablando. Entonces yo sabía esa experiencia, ni siquiera pauteamos esto, pero tú me empiezas a hablar lo difícil que es sacarse la peluca, sacarse la ropa, y ahí me acordé de Chasquilla que hizo fonomímica en alguna oportunidad. Hice aquí también. Aquí también, existe en Chile. Claro. Tú sabes que en la familia de nosotros hay un personaje que hizo fonomímica muchos años, Oscaria Río, mi cuñada. Sí. Sí. La esposa de mi hermano, ella en el circo Arizona, el sábado hacían show, puro show, Don Oscar Show, y eso reventaba en la plaza, y el domingo la matinera era para Oscaria, y entonces Oscaria llevaba 3-4 números y hacía lo mismo, había que improvisar, y entonces llevaba unos numeritos y ella hacía fonomímica y tenía de moda un tema que, hola papi, hola mami, y salía de militar de con Cristo, así salía haciendo con Cristo, con una cusca, así, y hacía todas las pasadas, y él hacía la Oscaria por muchos años, y tenía otra que salía de una niñita chica, cantaba con pantalones con corta, ¿cómo? Esa, corre mamá, corre, la Oscaria lo hizo así. Bueno, tremenda personalidad, de hecho el otro día nos estábamos acordando de cuando usted hizo acá el homenaje al abuelo Caluga, ella era el abuelo Caluga. Sí. No, y yo te digo, porque aquí, yo lo que más tengo, una de mis virtudes, es no olvidarme de la gente que siempre fue mi apoyo. Y junto a Catalán, Oscaria era el gran apoyo en lo personal, o sea, podíamos tener el circo desocupado y entraba para adentro, uy, que está lindo el circo, y era yo el que sabía que estábamos mal, porque económicamente, entonces, me recuerdo, lo conté en alguna oportunidad, llegó a Fuente Casca con 11 elefantes, con los siameses, circo modelo, y nosotros teníamos dos caballos que eran deformes, y lo único que teníamos que, ellos hacían así, se sentaban los elefantes, yo hacía así, y un caballo arrancaba por la galería, y el otro arrancaba por la platea. Y Oscaria feliz cuando yo digo, vienen entrando los mexicanos, y Oscaria venía feliz, vienen los mexicanos con los siameses. Oscaria, ¿lo van a hacer mierda? ¿Cómo se la... ¡No! ¿Quieren hacer mierda? Y hay que lo hay bien. Y lo fue muy bien. Pero ella siempre fue muy positiva. Claro. Entonces eso, lo estamos saltando varios tramos ahí de la peluca, del globo. Este es el programa. A propósito de hablar de las payasas mujeres, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje a la Carola, a mi hija Carola, que es el payaso Calculín. Porque yo tuve pura hija Calculín. Mujeres. Calculín. Pura hija mujeres. No tenía varón, mi compañero. Y yo la forcé a ella a los 13 años a que se pintara de payaso e hiciera pareja conmigo. Me decía, papá, ¿cómo me voy a pintar? Y esto, no te preocupes, yo tengo una camisa ancha, te la pones y no se va a notar. Y trabajé con ella durante 15 años de payaso. Chasquilla y Calculín. Y Calculín. Ahora ella está en Coronel y el otro día conversé con ella, me dijo, papi,
Me gustaría volver a trabajar, aunque sea un día con usted, papi, para recordar esos hermosos tiempos. Calculino, perder la esperanza, porque si ahora en septiembre viene el Festival de Circo, qué buena, voy a tratar. Saludos, Carola. Y esperar, porque eso va a aparecer. Chaquillita, ella, me imagino que ella le hacía el clon. ¿Hoy era la cómica? No, éramos los dos, gracias. Para allá y para acá. Contábamos chistes. Cómico. Contábamos chistes. No, dejémosla ahí nomás porque ustedes ya todos vieron cuando estuvimos en Lima, se contó un chiste con Pitillo, los dos. Los dos, extremo. Y no teníamos el pito. Ahora estamos consiguiendo, para el próximo programa que vamos a Lima, hacer con Pitillo y Chasquilla, vamos a tener el pito. Apenas empiecen a hablar, pipi. Se contaron los chistes. Los atletas de la risa, una wea al lado de Pitillo y Chasquilla. Con mi profesor. Muy bien. Oye, en el caso tuyo, ¿qué es lo que es más difícil? Por ejemplo, tú partiste con la luz. Sí, sí. No, perdón, partiste con la... Con el sonido. Con el sonido. En los circos, con el sonido. Y después tomaste la luz. Sí, señor. ¿Y tú viniste del circo de Don Martín aquí a Chile? No, señor. ¿De dónde vienes? Yo terminé con el circo de los hermanos Suárez en Centroamérica, regresé a Colombia, trabajé 2 meses con una empresa de iluminación y sonido, muy conocida allá en Colombia, y de ahí fue que hice contacto con Don Rafael y viajé hasta Chile. Ya, pero aquí llegaste a hacer la iluminación, porque está la hija Chasquilla, Valeria, ya era nuestra sonidista, sonidista, ¿no es cierto? ¿Y cómo? ¿Te adaptaste bien? Al principio fue difícil, ¿sí? Porque empezando en vivir dentro del circo, para mí fue muy difícil. Porque pues los Fuentes Gasca vivía en apartamentos y cuando viajé a Centroamérica vivía en hoteles. Cuando llegué aquí y me dijeron, bueno, vas a vivir aquí en este tráiler, bienvenido, vas a congeniar con todas las personas acá. Entonces para mí fue muy difícil al principio, pero pues todo es cuestión de costumbre. Claro, sí. Y ya pero hay que sacar lo positivo. Sí, y si hubiera llegado 10 años antes, he tenido que armar el camarín. ¿Cómo son las cosas? ¿No? Él diciendo eso de adaptarse al circo. Yo, como lo habíamos dicho antes, tuve 3 años parado. Para mí fue muy difícil adaptarme a la ciudad. ¿Vean? Yo tuve esos 3 años parado. Para mí fue algo difícil porque o sea, en el circo siempre pasa algo nuevo. Sí, todos el los circo, días es algo nuevo. Vos cambias todo. La ciudad, vos estás ahí, es una vida rutinaria, mi punto de vista, ¿no? Una rutina. Todo el día lo mismo. Llega un momento que vos decís, pero no pasa nada diferente. Estamos en el caso del Junior. Junior, por ejemplo, tú te adaptaste al circo. Sí, señor. Te adaptaste al circo. La verdad, 10 años trabajando con circos y es la primera vez que literalmente estoy viviendo la vida del circo. O sea, ahora la estoy viviendo en este momento. ¿Ahora eres cirquero? Sí, prácticamente sí, porque con las otras empresas yo simplemente llegué a hacer mi trabajo y cuando terminaba, pues me iba para el hotel o me iba para el apartamento y eso era todo. No tenía nada más que hacer. Ahorita aquí despierto, veo la carpa, salgo de trabajar y voy y comparto con los muchachos allá atrás de la cortina. Duerme, come circo. Exactamente, así circo. Literalmente ahora sí estoy viviendo la experiencia circense. O sea. Hoy vamos en la cámara del Caco, así que vamos para allá. La Leona TV presenta grandes personajes del circo chileno. Nos encontramos quizás en este nuevo formato que hicimos para este 2016, en una de las partes más atractivas de la Leona TV. Me encuentro muy feliz de este nuevo formato porque vamos a ver cosas que jamás imaginamos que nadie ha investigado. Yo creo que nada mejor que toda esta investigación del circo, la cultura circense, la hagamos a través de nosotros. En grandes personajes importantes de la historia del circo chileno, hoy tenemos a una de esas grandes personalidades que son parte importante en la historia de nuestro circo. Hablar hoy de los Ventura es hablar de una gran dinastía. Todavía no encontramos un Ventura que sea de relleno. Tuvimos una conversación temprano
y vemos que los Ventura han sido todos gente muy exitosa. Se destacan en todas las generaciones por sus diferentes talentos, diferentes cualidades, donde le ha ido muy bien. Hoy viene, acaba de terminar el Festival de Monte Carlo, y en Monte Carlo volvió a flamear la bandera chilena. Y ahí estaba los Ventura presente en la presencia de esta nueva generación, de la cual vamos a hablar de estos Ventura nuevos, de los Ventura viejos. ¿Por qué los Ventura? Ahí está la historia que la vamos a ver ahora. Hoy tengo el alto honor de tener en la cámara del Caco de la Leona TV a don Vicente Ventura. Él se llama verdaderamente Vicente, ¿no es cierto? Pero yo creo que los pocos que estamos aquí, bienvenido don Vicente. Gracias por estar aquí, don Vicente. Primero, saludos a todas las cámaras y a toda la gente circo. Sí, parece presidente. Un saludo, don Vicente, para que vayamos agarrando confianza. Bueno, hablar de los Ventura en esta parte de la Leona TV es hablar de gente que sabe de circo. Y yo tengo que dar un pequeño currículo. Don Vicente Ventura González Solorza. Nace en 1938. O sea, usted tiene, dijimos, 78 años tiene. ¿Cómo se encuentra don Vicente? Yo me encuentro bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Las piernas, se me están fallando un poquito. ¿No es producto de cuando tanto trabajo en la probada hacen esas cosas? Posiblemente, ¿no? Habría sido eso, pero para mí es que es la enfermedad que hay, la artrosis. A la artrosis. Don Vicente, yo en todos estos dos años que llevamos, el 2014 y el 2015, hemos entrevistado a mucha gente de circo. Y para la gran mayoría de los circenses, uno de los mejores actos que ha tenido el circo chileno ha sido las perchas. Las perchas que hacían ustedes con don Fernando. ¿A qué edad empezaron a hacer las perchas ustedes? Las perchas yo empecé a las 7 de 8 años. ¿A los 7 de 8 años? ¿Quién fue el profesor de ustedes? Mi papá. Vamos. ¿Cómo le decía? ¿Con buenas palabras, muchacho? Sí, muy buenas palabras. ¿Cómo era cómo le enseñaba? Una varilla de 20. Era por la razón de la fuerza. Pero don Vicente, eso era como normal, ¿no es cierto? ¿No? Normal. En esos tiempos. ¿Ah? Estaban con la varilla y tenían que... Pero para los que están viendo la Leona TV no se tienen que asombrar, porque acuérdense que en la escuela el que no hacía las tareas, el profe le ponía las manos y con la regla... Claro. Entonces, ahora... su papá, su papá, ¿qué hacía en el circo? Fue trapecista. Fue trapecista. Claro, trapecio, por... Pero su abuelito, su abuelo tenía circo también, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? ¿Y qué número hacía su abuelo? Perra. ¿Usted sería la tercera generación entonces de los Ventura? Pasaría a ser la tercera. Vamos a aclarar por qué Ventura, don Vicente. Como sobrenombre que le pusieron a mi papá. Mi papá no era. Él era don José. José Patricio González. Ampuero González. Por ahí. Ya, pero dígame, él, su dijimos don José Patricio, su padre hacía trapecio. Él enseñó a su abuelo también. Claro. ¿Y su abuelo qué acto hacía él? No estoy al alcance. Usted me dijo la otra vez, hace mucho tiempo, que parece que trabajaba con perritos. Con perritos, sí, eso sí. Sí, ya. No, pero yo pensaba que me estaba haciendo hacía un número de altura. Ya, no. Él hacía de perros. Perro. ¿Y su papá, trapecio? Trapecio. Ya, ¿y ustedes cuando empiezan, qué número? Primero, ¿a los 6 años usted entró a trabajar? Siempre con don Fernando, ¿no? Siempre, toda la vida. ¿Qué recuerdo tiene don Fernando como hermano en su niñez? Mucho. ¿Sí? Mucho. La verdad que ahora es muy despacio. Ah, sí. Bastante. ¿Fue buen hermano? Muy buen hermano. ¿Sí? Sí. Muy bueno. ¿A qué edad debutan la percha? Yo tenía 6 años. ¿Se debutaron la percha? Sí. No, perdón, miento. Estaba confundiendo con los Dandy. ¿Primero fue? Fueron los Dandy. ¿Y a qué edad más o menos parte de la percha? ¿Cuánto tenía? Como 9 años. ¿Qué edad tenía? ¿Qué altura? ¿De qué tamaño? ¿A qué altura llegaban con la percha? Entre la altura de mi hermano, la mía y la percha, casi los 10 metros. Era muy alta. En Chile hemos tenido mucha gente que ha hecho percha, ¿no es cierto? Sí. Don Pedro Carte, que tenía con la señora Dionisa, y el Cristian, el último de la familia que lo he visto haciendo percha. Claro. ¿No han ido muchos perchistas? ¿Por qué les quedó muy pesada la pista con los Ventura, no? No,
Ahí no tengo idea, porque antiguamente, antes nosotros estábamos los castillos. ¿Chileno era? Chileno. ¿Y cómo era la percha de los castillos? Bueno, uno no puede hacer eso. No, 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 pero aquí no vamos a calificar quién es mejor y quién es peor, sino que vamos a calificar quién era más dificultosa, porque también acuérdense que los argentinos hicieron mucha percha, mucha percha. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, la percha de los Ventura con las perchas de los argentinos? Y de la gente que ha hecho grandes perchistas en Argentina. Sí, porque nosotros cajamos, por decirlo, la bruja. En la frente. Sin ponerse nada aquí en el cuello, los argentinos, una cosa. El que hacía percha de frente, le ponían una cosa. Usted me está hablando frente con frente, ¿no es cierto? Así, o sea, el perchista que tiene la percha arriba. Casi frente. ¿Qué altura tenía, qué medida tenía la percha de ustedes? ¿Se acuerda? Esa medida. ¿Esa medida? Esa medida. O sea, al final de cuentas, ¿cuántos metros llegaban arriba? Eso está entre los 9, algo así para. 9 a 10 metros. ¿Sí? No, casi. 9 metros, un poquito más. Un poquito ya. Y bueno, y cuando. La abertura de piernas ya baja. Usted, que es técnico en la materia, dice que la gran mayoría de los que hacían percha con frente se ponían al lado un cuello, para ayudar, claro, para ayudarse. También me explicaba que se afirmaban mucho con las manos. Mucho con las manos. Don Fernando no sé. No una, así. Vez, una vez que estaba arriba, ya. Listo, listo. Hop. Ese era el grito nosotros. Ahí estaba listo. Hop, hop. ¿Cuántos años hicieron percha usted? Más o menos. Como 10 años. Más. Tiene que haber sido. Porque nosotros, la generación de mi época, crecimos viendo las perchas. O sea. Como 20 años, 30 años más o menos. ¿Cuál fue el circo que usted se sintió más a gusto con su familia? ¿Con el circo anduvo más conforme? Con el señor Bravo. ¿Cómo se llama el circo, señor Bravo? América. ¿América? ¿Cómo era el circo esa época, don Vicente? Acuérdese cómo era el circo, cómo el sistema de trabajo, la unidad circense, los números, cómo el ensayo, ¿cómo era? No, el ensayo era particular, porque uno se ponía a las 6 de la mañana. ¿A qué hora empezaba? A las 6 de la mañana. Igual que ahora, pues a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Si le dan a hacer pichis, se acuestan. Vienen llegando los artistas a las 6 de la mañana. No, pero en la época suya eran bohemios. Sí, sí, era bohemio, claro, ¿cierto? No, sí, ¿ah? Sí. Era muy bueno, sí, ¿cierto? Hasta yo fui bueno. Sí, no, no, sí. Para callado. Para callado. Que no salga aquí. Que no, esto no va a salir del mundo, no va a salir de aquí. De la leona no sale. De la leona no sale. Pero, ¿y el ambiente, la camaradería, la unidad, cómo era? Era bueno. ¿Era bueno? Dicen que mejor que ahora. ¿Cuál fue su mejor amigo? De barranda, de jarana, de amistad. El Carepapa. El Carepapa. ¿El que decía los que van? Ese. ¿Y quién era el Carepapa? ¿Quién era el Carepapa? Digámosle a la nueva cuento. ¿Quién era el Mario Godoy? Mario Godoy. Sí, todos sabemos quién era, pero él, usted fue muy amigo de él. Amigo, sí. ¿Sí? Tremendo amigo. Él tiene mucha, mucha historia. Carepapa es que entretenía a toda la gente, sí, ¿no es cierto? Sí. Era muy querido, ¿eh? Muy querido por el meme, ¿cierto? Claro que sí. Y al final de cuentas, Mario Godoy fue a morir a Temuco. Allá se quedó, allá en Nueva Imperial, donde el hermano, un hermano que tenía allá, el Guatón Godoy, allá se quedó. ¿Este fue su mejor amigo? ¿O el amigo de Jarana? De todo. Todo el cagüen, para todos los cagüenes. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué le parece ahora de que su sobrino, el nieto, estén todos hoy en Monte Carlo, en el Festival de Monte Carlo? Ahora, esta semana pasada, estuvieron ahí y fueron las estrellas del festival más importante del mundo. Orgulloso me siento. ¿Se siente orgulloso? Orgulloso. Ellos lo están mirando porque ellos ven la leona. ¿Eh? Manden un mensaje ahí a ellos, dígale ahora, dígale a ellos lo que siente como Ventura a la cámara. Ahí está. Bueno. Vale, con confianza nomás. Primero que estén bien, pues, muchachos. Nosotros estamos bien también acá. Pero ¿qué les pareció que representaron los Venturas de Chile en Mónaco? ¿Cómo lo vio? Me parece bonito, lindo. Bonito, bonito. ¿Le había gustado estar con don Fernando en Mónaco? Claro, sí.
¿Usted cree que los Ventura con las perchas estaban aptos para ir a Mónaco? Sí, yo también. Tuvieron la presencia. Yo creo que tuvieron mérito para poder estar ahí. Nosotros estuvimos a punto de ir a Cuba. ¿A festival o a...? Festival y ahí iban a ver para... ¿Y cómo anduvieron en el plan internacional los Ventura? Usted con don Fernando. ¿Cómo anduvieron fuera? ¿Salieron mucho? ¿No salieron? Salimos poco. Es que era una época más difícil, ¿te acuerdas? Era muy difícil. O sea, con suerte llegaba a Lima, ¿se acuerda? Sí. Y ahora todos lo andan en Europa, en el Japón. Sí, pues se la fue la verdad. ¿No es cierto? En solo el corto rato llegaron a Colombia. ¿Usted estuvo en Colombia con qué circo? Con el circo de Alfonso Velasco. Royal Dumbo. Royal Dumbo, exactamente. Sí. Con suerte. Tanto más o menos andamos por ahí los 80 y tanto. Oiga, don Vicente, pero de ahí su experiencia en Colombia con el Royal Dunbar, ¿cómo fue? ¿Buena? Buena. Nos tiramos 2 años, ¿no? 2 años. ¿Cuál cree usted que el mejor payaso de todos los tiempos de Chile? Chicharra. Buena, la buena Chicharra. ¿Por qué le gustaba Chicharra? Era saltador, saltaba. Era gracioso. Gracioso, exactamente, localizaba bien. ¿Cuál cree usted que de su época, el mejor circo de su época? De la época, tendría que ser allá. Después no me acuerdo, la isla, porque antes no se puede comparar. ¿Qué le parece? Eran buenos circos, chicos, pero bueno, ¿no? Pero no salían a... Es que todos los circos eran pequeños, ¿no es cierto? Todos los circos eran pequeños. ¿Cómo se cambiaban? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo se cambiaba el señor Bravo? Bueno, al principio los cambiamos en carreta, ya. Carretones. ¿Alcanzó a andar usted? Sí. ¿Pero los carretas con buey o caballo? Con buey. ¿Era rápido? Uno mismo reía con el... ¿Y la gente de arriba? Claro. ¿Con cuántas carretas se cambiaban, señor Bravo? 20 carretas. Pues sí, caían poquititos y tal. Eran cortas. Ahora dígame, ¿y esos trayectos, por ejemplo, se acuerda de qué ciudad, qué ciudad? ¿En todos los pueblos hay en carreta de huella? Todos sitios. O sea, todo el sur. ¿El sur? Todo el sur. ¿Pero sur desde dónde? ¿Desde Rancagua para allá? ¿Desde Rancagua ya se encontraban carreta de huella? Sí, se encontraban. Claro. Porque la generación de nosotros alcanzamos a ver las carretas de huella de la zona de... por allá por Coronel, por allá por... por Temuco. Usted, la época suya es mucho más acá. Más acá. ¿Sí? Abundaba más para allá. ¿Y cómo era el sistema de las carretas? ¿La arrendaban? ¿Cómo era? Igual un contrato de camión. Ah, ya. Usted, ¿cuánto cobra tanto? A tal hora tiene que meter el equipo aquí. El camión me puede funcionar, a ver si terminamos 2 días más. ¿Usted hicieron trapecio doble con don Fernando? ¿Sí? Trapecio doble. ¿Hicieron percha? Percha. ¿Dandy? Y después en el circo, cuando andaban, todos metían mano para armar el circo, ¿sabes o no? No metían mucha mano. No. ¿Cómo era el sistema? O sea, el circo, ¿trabajaban con sueldo en esos años? ¿O como a porcentaje, cooperativa? ¿Cómo era? No, sueldo. Sueldo y después agarraron que... Voy a pelar un poco. Démosle nomás. Es que no se trata de pelar, sino que construir la historia del circo. ¿Eh? ¿Cómo, dele nomás. Después empezaron los porcentajes. Porcentajes. Ya. Ahí ya se bajó mucho la puntería. ¿Cuál fue el primer circo grande que anduvieron ustedes? Circo grande fue Pamela Zúñiga. ¿Con quién? Marlenda. Ah, con mi abuelo. Con el capitán. Claro, porque después fueron toda una compañía que entró para Centroamérica, sí. Para allá Colombia, todas esas partes. Con ellos fueron a Colombia. Claro. Y una tremenda compañía que llegaron ahí, ¿no es cierto? ¿De quién se acuerda de la gente que hay ahí? Hay un poco la memoria. Pero ella grande, ¿no? Sí, grande. ¿Cierto? ¿Usted tuvo esa época que apareció el primer... lo de la muerte que era del señor Castro, esa es la época? Sí, del señor Castro. Ahí usted andaba en esa gira. Ahí era socio cierto del señor Castro, ¿no? ¿O él estaba contratado? Posiblemente, ahí sí no alcanzó a llegar. ¿No se metía a los leones? No, yo no metía a los leones.
¿Qué le parece el cambio del circo de esa época a las nuevas generaciones donde llegó el circo, ahora el circo chileno, en el estado que está? Usted estuvo aquí hoy, aquí en Viña del Mar, fue al American, está el circo de la Carta del Guillo, está el mismo Timoteo, está el Lamido en Valparaíso, y ve el cambio, todos los circos tan hermosos. ¿Cuál es su pensamiento de eso? ¿Qué es lo que opina? Maravilloso, maravilloso, porque la estructura que tienen ahora los circos. ¿Usted cree, pensó alguna vez que podíamos llegar así a esta instancia? No, nunca. Los baches nomás en los cuadrados. No, pero nunca pensé yo que podía llegar a la estructura que tienen ahora. ¿Qué le parece la calidad hoy del artista de circo? Hablemos sin pelar, aquí al hueso, ¿no? Estamos hablando con una personalidad del circo. Usted es un maestro de los circenses. Es que aquí no es meter pata, aquí es hablar con la experiencia de vida. O sea, aquí ningún de los muchachos podría sentirse molesto. Un señor de 78 años que ha sido ilustre en el circo chileno dé una opinión que puede ser constructiva. Esa es la idea. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Hay superación o no hay superación? ¿Hay superación? Sí. ¿Y qué, en comparación a su época, con la gente que hacía circo, con la que hay ahora, cuál es la diferencia? No me gustaba más la vieja. ¿Le gustaba más la vieja? ¿Por qué le gustaba más la generación vieja de los artistas antiguos? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia? No me comprometa. No, pues sí, estamos hablando bien. Es que había más compañerismo. ¿Es eso, cree usted? Sí, había mucho compañerismo. O sea que si aquí el cirquero tuviera más compañerismo, sería aún más grande como circo, ¿no? Muy probable, ¿sí? Muy probable. Pero imagínese hoy también, yo pienso igual que usted, que porque siempre se habló del gran circo antiguo, que todos sabían tocar, todos sabían saltar. Hubo una época que bajó mucho el circo en Chile, donde todos querían ser payasos y nadie quería aprender números porque era más fácil pintarse y nada más. Pero ahora mire, los Ventura en Mónaco, tenemos trapecista en Soleil. Hoy el hijo de Lía González está tirando cuatro, está considerado uno de los mejores trapecistas del mundo en este momento. Seguimos hablando, Tabayara está considerado el mejor domador del mundo. En Europa están los millas en los trapecios y andan muy bien. En China están llevando mucha gente, en Japón, el que abrió la puerta del Japón fue Germán Aguirre, y de ahí empezaron a ir mucho y sigue ahora el Chato llevando gente. Entonces, si usted me dice, ¿qué le parece ese progreso de la gente del circo? ¿Qué le parece esa experiencia de los nuevos artistas del circo chileno en el extranjero? ¿Cuál es su opinión? Por eso me quedo con lo viejo. ¿Se queda con lo viejo? Me quedo con lo viejo. Pero... No sé por qué, pero yo me quedo con lo viejo. Perfecto. No, es que puede tener muchos motivos, pero también habría que congratular a la nueva generación. Es más osado, ¿no? Somos más patudos, ¿no? Somos ya pasé una generación. ¿Somos más entradores o somos más audaces? Más audaces. ¿Le faltó eso a ustedes o no? Claro, exactamente. ¿Ah? Eso nos falta a nosotros. ¿Por qué ustedes no fueron más lejos? Por ejemplo, los Ventura tenían un gran número de Y no sí, con el número de nosotros teníamos que ir a lejos. ¿Qué pasó? Ay, no sé en qué nos quedamos. ¿Ganaron plata los Ventura o no? No. ¿No? No. ¿Qué, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿O los sueldos eran bajos? Era muy demasiado bajo. Bueno, pero ¿el sueldo era bajo o el circo era pobre, era más pobre? Es que había circo grande, digamos. ¿Sí? Claro. Porque no se podía cobrar mucho, porque usted sabe. Porque sí, siempre se ha hablado... Usted sabe. Hable nomás, se hable nomás. Suéltese nomás, ya mira, ya por ahí tiene un nieto que está de él, nomás, vale, vamos, sí, ese, cuesta sacar, no quiere comprometerse, no, ya, vamos, don Vicente, échale nomás. Este es un segmento de La Leona para personalidades del circo, y usted es una personalidad del circo, usted es una autoridad, usted puede hablar con autoridad, no tiene que escatimar palabras en referirse al circo. Es importante que hable usted del circo, por eso es que yo le hago esas preguntas. ¿Cuál es el momento para usted más triste que ha vivido en su vida? ¿Momento triste que recuerde? No. ¿Y momento más feliz, alegre?
¿Cuál es el momento de más felicidad? Cuando salíamos para el sur. No íbamos para el sur, esa es la felicidad de uno. Pero es que salían todos los años, entonces todos los años eran felices. Sí, pero eran giras largas. ¿Hasta dónde iban las giras? Hasta Conce llegaban. ¿Qué larga la gira? Sí. Había otra vez era más corta porque llegaban ahí hasta Curicó, Rancagua. ¿Cuáles eran los mejores circos de esa época? A ver. Lo del Capitán. Lo pongo primero porque siempre anduve mucho con ellos. Se oraba que se calpita chica, pero bueno. Él fue el padrastro de don Ainahualba, ¿cierto? De los Agualba. Sí, de los Agualba. Sí, ¿no es cierto? Claro. Sí, ese. Y la señora Leonina. Era la que trabajaba los perritos. Con los perritos. Y ahí, y después de ahí, que recuerde, ¿usted cuándo, cuál fue el último circo que dejaron que trabajar? ¿Cuál fue su última gira con la percha? No me encuentro. ¿Cómo? No me encuentro. Por ahí me contó un pajarito que en una oportunidad se pegó una pestaña arriba cuando estaba parado de cabeza. Ah, sí. Porque... ¿Cómo fue eso? Porque que nosotros que tengamos conocimiento no se sabe. ¿Cómo fue esa pestaña estando en la percha arriba como a 8 metros de altura, 10 metros? ¿Ah? Sí, pues si subí... ¿Ya cómo fue eso, subí. ¿Cable ahora o calle para siempre? No, pues callar para siempre mejor. No, ya no está don Fernando, así que ya, don Fernando allá arriba la niña sí, tira la oreja. Tira la oreja. ¿Cómo fue eso? Una pequeña fiestecita que los tiraba. Ah, estaban de fiesta. Ah. ¿Y usted trabajaba igual? ¿Subió con la caña? Sí, ¿ah? Sí. ¿Igual? ¿Trabajaba mejor? Así es que trabajaba mejor. ¿Igual hizo la percha? ¿Igual subió la percha? Claro, igual subí. ¿Y cómo fue eso que estaba parado acá esa ría? ¿Cómo fue? Me puse en posición de... ¿Ya? Puse la cabeza y todo. Ya, listo, oh, pero si mi hermano me empezó, a moverme. ¿Y le movía como en la percha? La percha me movía, y ahí recapacitemos. Si no... ¿Qué había pasado? ¿Esto se lo ha contado a alguien alguna vez en la vida? ¿Su familia la sabe? No, dice que no lo he contado. ¿Nunca no, contó, no, no lo he contado. ¿Y por qué? Estas cosas no hay que olvidarlas. No lo he contado. Pero hay... Bueno, ya no están tampoco, porque sabían esto. ¿Usted al final de cuentas anduvo con don Raúl Quiroz, del electricista? ¿Con quién anduvo el electricista todo tiempo? Pues? ¿Ah? Con Raúl Quiroz. ¿Con don Raúl Quiroz? ¿Con quién más? Con don Sergio Reyes. ¿Qué echa de menos usted de esa época? De la época suya. ¿Qué echa de menos ahora? La gira. Cuando usted está ya no sale en gira ya. No, ya no sale. Pero cuando va a los circos, ¿qué siente? Me da nostalgia. ¿Sí? Me da una nostalgia, sí. Que por eso, pues, mira, yo no puedo andar con las penas. Mira, estoy claro que gracias a mis nietos, ¿no? ¿Qué siente, por ejemplo, ver la gente, el aplauso, que los que están trabajando? Me da pena. ¿Le gustaría estar en la pista? Oh. ¿Sí? ¿Sabes cuándo me sacaron para la pista? Casi me pongo a llorar. Entonces, vamos a llegar hasta mañana. ¿Qué? Me echo la de ella, pero no importa. Ya. No es usted. Me saca cosas a mí, no le saca cosas a los otros. Las que pasar mejor. Ahora, extraña a don Fernando, ¿no? ¿Se acostumbró sin él o no? ¿Perdón? ¿Se acostumbra sin él? Ahora ya me estoy acostumbrando. ¿Sí está acostumbrando? Sí, sí. Peleamos. ¿Qué es lo mejor que tenía don Fernando? Lo mejor. Más bueno de que sí. Como persona, que con usted, como hermano, ¿qué era lo mejor que tenía? ¿Qué le gustaba más de don Fernando? Bueno, que a ver, cuando peleamos quedamos igual. Igual, pues. ¿Pero esas peleas eran discusiones, no, o no? Puñeta. Ah, Sacarrana, ¿cómo? El Coreto. Ay, ¿por qué? Sí, antes había la... No, esto iba en serio, ¿no? Ya, sí. Lo poníamos a perder con mi hermano, a puñete. ¿Pero cómo? ¿Antes el número? Antes el número. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo estaban anunciando, el hermano Ventura, y ya. Eso... Ya. Y la cortina... Ya. ¿Y después, salían después adentro? Una persinadita, no veniste para adentro. ¿Y vamos a la percha? Vamos a la percha. Ahí no pasa nada. Y cuando peleaban y tenían que hacer esos dandis que salían abrazados y bailaban abrazaditos, igual ya venían peleados después. Muchas veces. Pero los dandis no eran de importancia porque no había peligro. Porque la percha sí que había peligro, porque
se puede hacer según lado. Su papá fue famoso porque le pusieron el Cabezón Ventura. El Cabezón Ventura. ¿Ah? Entonces, ¿y no era tan cabezón? No. ¿Ah? Tendría menos caso que yo. Pero él no se enojaba porque le decían Cabezón Ventura. No. Tenía buenas pulgas. Porque yo hice una gira con el Águila y a uno de los chiquillos que estaba con la señora Gladia allá en un que está allá, ¿cómo se llama? El Cristian, el que la hacía fuerte. Le decían Cabezón por hacerlo picar y se picaba, pero a muerte, para él era como sacar de la madre. El pato. Y ahí ahora por el caso de su papá no tenía buena disposición. Sí. ¿Hay alguna anécdota que se acuerda usted? Graciosa, así de esa época. Esa misma que me he dormido. ¿Esa que se quedó dormido? ¿Cómo fue de Raúl Quiroz como patrón? ¿Era su amigo, no es cierto? Sí, fuimos amigos. ¿Ah? Sí. ¿Y por eso usted llegó ahí, no? Sí. Fuimos. ¿Nunca tuvo un accidente con la percha? Uy. ¿Sí? Me caí 7 veces a la percha. ¿7 veces se cayó? ¿Grave? 2 veces. ¿No? No. ¿Cuánto tiempo estuvo parado después de ese accidente, no? No. ¿Cómo? Yo ya subí al tiro. ¿Se cayó y volví al tiro para arriba? Al tiro para arriba. ¿Nunca quedó sin trabajar? No. No son mentiras, por si acaso. Sí. Ahora dígame una, por ejemplo, en Chile los millas hicieron los dandies de los marinos alfaristas. Sí. Y usted hacía unos dandies que salían con bigote, me recuerdo yo, de haberlo visto, y con un traje antiguo de bañista. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Y nuestro siento, a mi papá. A su papá. Claro, porque no, que hacíamos los mismos dandies que con los millas. Y con el bigote y todo de marino. ¿Ah? Entonces uno de los millas se puso medio cosquilloso. Y que esa es la aspiración de ellos. Ya, un puerto de mucho más. ¿Ah? Y salimos con después. Con, traje baño de lana, ¿no? Pero hasta aquí, bueno, cortito. Yo le agradezco mucho que haya venido, se haya tomado el tiempo para estar en La Leona. Y me gustaría que le mandara un mensaje a todos los circenses que lo van a ver ahora, a través del mundo, está su familia, que están en Estados Unidos, su familia que está en Argentina, en el Selviana, está el Vicente, ¿no? Y todos los circenses que a usted le tienen afecto, le tienen cariño. Mira ahí, ¿a cuál cámara acá? Ahí, mándenle un mensaje a todos, un saludo, Vicente Ventura, bueno, el perchista, uno de los mejores artistas que ha tenido nuestro país, un acto de percha que jamás fue superado en nuestro país. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Aquí en Chile no. Aquí en Chile, aquí ¿no? En Chile. Se encuentra hoy en grandes personajes importantes de la historia del circo chileno. Le mando un mensaje a todo el circo. Bueno, muchos saludos nomás y cuéntense bien, ¿no? Así como yo. Que se supere, vamos. Usted diga un mensaje. Dele un consejo, como un consejo medio paternal. Así. Es que se han puesto ingrato. No importa, tiene la oreja eso, dígale se que no se diga. Ni siquiera pasa por aquí, ni siquiera van a la casa a verlo. Ahí está ya, ahí aprovecha ahora. Acuérdense de mí un poquito. Eso. Acuérdense del viejo. No, dele nomás. No puedo hablar. Don Vicente, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy bien. Va a quedar inmortalizado. ¿Eh? Va a quedar inmortalizado con el hijo del Cabezón Ventura, con el Cabezón Gastón. Puro Cabezón. Es una cosa con cabeza. Entre cabeza nos entendemos, así que sí, no, y eso que aquí falta el Jorge Domínguez, falta el Eladio, imagínense, ahí estamos el sindicato María Aguirre, el sindicato de los cabezones, así. Habría salido un buen sindicato, ¿no es cierto? Bueno, yo lo único que a nombre de toda la gente del circo le agradezco mucho por todo lo que ustedes aportaron a la historia del circo. Me alegro mucho que haya estado con nosotros y espero que seguir teniendo a Vicente Ventura por muchos años más y vaya a todos los circos, porque todos los circos tienen que entregarle a usted algo de experiencia de todo lo que ha hecho en su vida. Muchas gracias. Bueno. Y despídase la gente. Pues, felicidades, pues, jóvenes, a todos. Perdone que no puedo hablar mucho, yo no puedo hablar mucho. Se va a emocionar. Hemos tenido hoy a don Vicente
Ventura González. Gracias, gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, usted me dice, cuando salían con mi papá, sí. ¿Salían siempre? Casi siempre. ¿Ah? Casi siempre. Casi siempre. Ya. ¿Cuántos años? No, hasta aquí no hay nada. Ya. ¿Ah? Aquí no hay nada. Ya no importa. ¿Y seguían con plata o sin plata? Sí, sí. ¿Cuando salían a tomar? Sí. Sin plata. Sin plata. Sin plata. ¿Y cómo lo hacían para tomar? Aquí viene la oración. Ya. Ya. Gastón. Paga la completa de 15 medios. Y o sea, no para de nada, no para o sea, usted paraba de mano y mi papá tocaba trompeta. Ya. Y para arriba. ¿Y quién corría en la manga después? Ahí. Paraba arriba de la mesa. Ya, el mismo Gastón me da la mesa un poquito para acá. Pum, se montó la mesa. Y seguía, me gustó. No había necesidad de ir en la manga. La gente solo va. Es que era costumbre, parece, ¿no? Que la gente tiraba. Sí. Los tiraban al piso o los pasaban en la mano. ¿Y ahí tenían para tomar toda la noche? Sí, no, y llegaba a los sacos, pues, la plata no. La plata iba para el bolsillo. Ya. Para otro día. Ya. O sea, llegaba el saco solo. Solo. Que si sin minuto, minuto. Porque éramos dinero. Sí, pero al otro día llegaban, por ejemplo, usted. ¿Y cómo lo hacían con la señora? ¿Cómo era el recibimiento de mi mamá y su señora? No, ¿eran crisantes, no? No, yo todavía no. Ah, ¿todavía estaba soltero? No, yo todavía solterito, solterito. Ah, hizo de todo. Es bueno ver los revistas, ¿no es cierto? Me faltó eso. ¿Llamo a don Vicente? Ya. Me faltaba la de mi papá. Buena. Sí, pero no me acuerdo de ella. Me faltaba una historia buena. No, salían a tomar pato, ¿viste lo que estaba contando? Salían, ¿ah? Sí, pero miraba que estaba justo en esto y lo pescamos, chavales. Y salía a tomar con mi papá pato. Mi papá con la trompeta, llegaron a los cabines. Y mi papá empezaba a tocar trompeta y le hacía pulsar arriba de la mesa. Sí, y la gente empezaba a tirarle monedas con eso. Y... No. ¿Tiraban monedas? Sí. No, pero dice que la plata la guardaban. Y la plata. Y las mesas le entregaban saco. O sea, tomaban y se iban con plata. La plata queda en el bolsillo. Pero nosotros lo llamamos bien. Pero sí, uno es un ahorro. Ya. Muy bien, pues. Mira, donde equipo salta bol. Ahora no podría salir a manguear porque está la parada de mano, le iría mal ahora. La Leona TV y el Café Santiago ha presentado Personajes del circo chileno. Bien, bien. Bueno, chicos, hablamos del tsunami, pero han pasado cosas muy dramáticas. Hace muchos años el circo Frankfurt, cuando se llamaba Planeta Venus, que así se llamó primero el Frankfurt de Don Juan Arroyo, en la ciudad de Temuco, pues, se paró el circo en la Alameda y un borracho chofer con un camión pasó por arriba del circo que está armándose y pasó por arriba un camarín, falleció una señora en estado de embarazo. Cosas tan terribles como eso. Pero tú tienes algo más cercano, lo que pasó ahora recién. Claro que sí. Bueno, para cerrar nomás lo de la nota que realmente... Rutina. Bonita, ¿no? Muy bonita, emocionante. Y lo que pasó en Chañaral. Chañaral, terrible. Bueno, terrible. Usted, eso fue noticia mundial. Lo que le pasó al circo de Carmen, terrible. O sea, algo... Se perdió ahí cerca del 75% del circo. Cajas completas se fueron, motorhome... hubieron costas que pudieron rescatar, pero los camiones que se fueron ahí fue terrible, prácticamente con deshielo, se vino el aluvión, el agua arrastró con barro, porque llovió en el norte donde no llueve mucho y empezó a arrastrar el cerro, el agua vino con fuerza, era un río de lodo y arrastró todo. Gracias a Dios no hubieron en este caso víctimas fatales, porque el circo se estaba armando, o sea, no. Si hubieran estado, Dios no, gracias a Dios, no hubiera estado en función, sí, olvídate. Sí, el circo estaba llegando. ¿Cuál es el logo, el eslogan de todos los cirqueros? El espectáculo tiene que continuar.
Y así ha sido. Así y se olvida las penas, viene el aplauso y vamos dándole color, vamos dándole la función. Tenemos que destacar que en este programa que estamos hablando con Braulio Guerrero de Argentina, globista por 20 años, también hacemos un homenaje a todos los que se están atreviendo a hacer globo en Chile, como los Remolinos que tienen su aparato de globo, como el Moisés González que está el Ale ahora rodando en él, los hermanos Sala, yo creo que los hermanos Sala es un caso especial con los Escala, son primos, ellos han fabricado su globo, estos cabros son Quijote en Chile, ellos fabrican sus aparatos y supe que te estaban fabricando de PVC un cañón para el hombre bala, o sea, hicieron las trailers con el Lai y con todo. O sea, son gente, un saludo especial para los Salas y para los Escala, muchachos muy inteligentes y de mucho riesgo también para el circo. Un saludo especial también para el Lolo Godoy, que el Lolo Godoy yo creo que su feeling es el circo y el globo de la muerte. Entonces prácticamente él se hizo el circo por su amor por el globo, por andar en moto. Entonces siempre él tiene motociclista, pero en cualquier ocasión se mete al globo. Y por supuesto ahora mi hijo Gastón Chico se está llevando, esto lo voy a ocupar papá, me dice, y se está llevando para allá. Y se está llevando el globo de la muerte para allá, que lo van a trabajar unos brasileros también. Sí. Se está llevando hasta la lista. Imagínate, papá, todo lo que esté de más en tu circo me lo mandáis para acá. No, pero tú te fuiste sola con la entonces también va a tener, y por supuesto acá que nosotros muy contentos de haber importado de un país que está haciendo los mejores globos del mundo, haber importado esta maravillosa naranja mecánica que esperamos que nos acompañe por muchos años y que nunca tengamos algún accidente de ustedes. Así no, que, de la forma que estamos yendo con los ensayos y con todo, creo que no va a haber ningún tipo de problema. No. Vamos, tú me contaste, cuéntame la historia de cuando se cortó la luz en Centroamérica, ¿eh? Sí, estamos en San Pedro Sula, en Honduras, y como bien dijeron ustedes, de los trapecistas más famosos en el mundo son ucranianos o rusos. Entonces ellos tenían un trapecio en plataforma, no recuerdo bien el nombre, cómo se llama ese acto, porque pues estos son trapecios... Son variantes de los vuelos, en el fondo, ¿eh? Son okay. Variantes de los vuelos. Entonces estaban así los volantes para lanzar a Olga Petrovic, nunca se me va a olvidar el nombre porque fue la que más me regañó, la lanzan para hacer el triple y justo cuando hace el primer corte del triple se me corta la luz y justo cuando lo toma el volante vuelve la luz. Claro, todos los ucranianos voltean a ver al colombiano así estupefactos como que uy, este man qué fue lo que hizo. Claro, pues yo asustado, yo estaba así nervioso en el computador. Y justo ¿Falla humana o falla técnica? No, fue falla técnica. Fue falla técnica. Pero no va a decir que fue falla humana. No, fue falla técnica. Lo despiden ahora. Y los ucranianos, los rusos siempre son. ¿Ah? Sí, claro. Son grandes, y el volante y todo, claro. No, y pero este no tiene problema. Este es un hombre muy pacífico, no tiene problema. Acá en un año apenas ha tenido problema con el Mauricio. Y hasta el Américo quiso pegarle un bastonazo a la otra vez. Entonces, claro, era el último acto del circo, se acaba la función y llegan todos los ucranianos aquí a decirme 30.000 palabras en su idioma. Y todo no importa, y pues, muchas gracias. Dije, muchachos, yo no hablo ucraniano ni ruso, yo inglés más o menos, y en inglés, y ahí pues como que en inglés medio pude explicarlo. Y ellos también. Bueno, estamos contando prácticamente. Bueno, afortunadamente no pasó nada. Pero ese era el corte de luz. Una vez estábamos con el globo y así cuando empezamos antiguamente, hoy en día las motos son más modernas, más lindas, con luz. Antiguamente vos agarrabas la moto y para rodar el globo la tenías que pelar entera la moto. Entonces le sacabas farol, le sacabas antiguamente así, le sacabas todo. Y estamos rodando con la moto pegada también. Terminamos la persecución, cuando entramos en redondo, ¡pam! Se corta la luz también. Y nosotros, ¡pam! Pero, o sea, estamos por bajar, pero acabamos chocando porque no nos vimos, chocamos todos, pero todos se agarraron así, sentaron. Cuando vuelve la luz, estamos todos sentaditos en las motos así. Claro, adentro aplauso, luego, y la gente parado de nosotros. Que nos estaba doliendo todo. No vieron que nos caímos, no vieron que hicimos así. Oye, cuando prendió la luz, el público todos piensa que es parte de la función. Sí, lo que pasa es que pero lo que uno tiene que pasar función. También. En Chile es típica, yo creo que yo lo vi hasta hace poquito en México, con circo modernísimo en la colgada de luz. Pero en México veo atravesar calle a colgarse y como no sé si será normal, pero eso lo vi. Y en Chile sí,
todos los circos, nadie tenía motores de luz, así que el circo buscaba el local y un poste cerca de donde colgarse. Después, cuando ya se puso un poquito más estricta el asunto de luz, que ya se reglamentó en ley, que era un delito penado y que con cárcel los que se colgaban, inventaron el sistema de la guirnalda. Entonces venían la guirnalda, atravesaba la calle y la punta de la guirnalda y se pegaban la colgada. Entonces prendía la guirnalda y ya estaba todo el circo con corriente, hasta que después empezaban también a dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero en una oportunidad, en La Hormida es un barrio medianamente pobre de Chile, que está cerca de Peñalolén, un extremo Santiago, toda la población colgada, porque eran tomas de sitios que se habían hecho en su oportunidad, no se habían regularizado las casas todavía, entonces todos colgaban. Entonces era como una sombrilla de todas las casas de cable, y llegaba el circo, el cable más grueso, porque como no era una casa, y llegaba el circo de Hugo Gajardo, del hermano Cusarita, entonces ponía el cable más grueso y se notaba inmediatamente cuál era el cable del circo al cable de la casa. El de la casa era un cable de timbre y el del circo era un cable más grueso. Entonces cada cierto tiempo aparecían los de Chilestra, lo más que hacían era venían con una tijera gigante y iban cortándole a toda la gente. Ahí la gente que tampoco era muy humilde, los de esos barrios, casi le pegaban, querían pegarle, tenían que ir protegido con policía. Ellos iban a cortar con policía. Entonces el tipo iba cortando y empieza a cortar, y iba cortando, y cuando llega al cable grueso del circo, cortando, se agacha un metro, salta y sigue cortando. Y aparece la población: oye, ¿qué pasó? La ley pareja no es dura, ¿por qué le cortan al circo? Si lo cortan a nosotros y el circo, ¿por qué? Aquí hay preferencias, están apitutados, el circo también está colgado. No, señor, el jefe de la luz, el circo paga el permiso municipal. Está bien. Dale. Está bien, por lo menos. Papá viene. Yo creo que tal vez de los accidentes que más recuerdo con los Fuentes Gasca, con Don Martín, fue el que le sucedió a Israel Gasca en el cañón. Porque justamente para esa temporada la consola no la colocamos arriba, sino que la pusimos aquí abajo. ¿Ah, eso fue problema eléctrico eso? No, fue problema como que de alguna palanca, algún cañón. La verdad, de la parte técnica del cañón yo tengo desconocimiento total sobre eso. Pero lo recuerdo muy bien porque el circo era un domingo, si no estoy mal, segunda función, lleno, calor, y justo el cañón salía aquí también por el frente. Pero hay una malla pequeña, está la grande, y hay una pequeña. Esa pequeña no existía en esa época. Y parece para nadie, ¿no? Yo creo que de ahí para adelante, claro, todos empezaban a poner la malla. Todos estamos así, los compañeros, todos estamos así. Disparan a Israel, y cuando él va arriba, cuando va en el aire, a él se le nota, que no llega, en esa fracción de segundo, se ve que él hace así. Cuando él hace así, dijimos: pues madre, este man se cayó. Dicho y hecho. Claro, todos quedamos así. Ahí, vamos a verlo aquí, bueno, en La Leona TV. Hechos son amores, veamos ese lamentable. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno. Ya no aplaudimos. No, siempre aplaudir. Volvimos con un aplauso. Aquí nos volvimos porque el muchacho, yo creo que puede ser una satisfacción de que no fue más grave y que el muchacho se recuperó. Siempre. Visualmente fue muy impresionante. Siempre impresionante. Fue noticia mundial. ¿Cuál el que para ti, Junior, el momento más triste de tu vida? De toda mi vida. Yo creo que ya. Ahí está, cuéntame, ¿cuál fue? Yo creo que el momento más triste de toda mi vida era: mi papá tenía una empresa de espectáculos, se llamaba Mago Frediani. Entonces a mí me tocaba colocarme muñecos de Pikachu, la época era que manejaba el sonido, colocaba pequeña iluminación en las fiestas y todo. Y hubieron 2 meses que a mi papá no le salió trabajo. Entonces mi papá me dice: bueno, mijo, hay que irse a rebuscar la papita, así que usted es el hombre de la casa en este momento, así que vaya, rebúsquese la papa para que le traiga a comer a su mamá y a sus hermanas. Yo tenía que 13, 14 años, esas palabras para mí como que fueron muy fuertes. Estudiando en el colegio, sin saber qué era guerrearla por allá afuera o qué, pues no sé, salí sin un solo peso y, como somos los colombianos, para las que sea, empecé a tirar dedo. Llegué a una plaza de mercado
cogí un costal que encontré tirado en el piso, nunca se me olvida, color rojo, y así con el corazón vuelto nada y asustado, y yo nunca había pedido, no, nunca en mi vida, nunca, jamás. Vi una señora que estaba vendiendo plátanos y yuca, y pues yo me la acerqué y le dije, señora, venga, hágame un favor, lo que pasa es que en mi casa no hay para comer, ¿será que usted me puede regalar unas papitas, una yuquita, unos platanitos ahí que le estén sobrando para llevar para mi casita? La señora me dijo, dame eso ahora, todo ese racimo, échelo ahí en el costal. Yo cogí, lo eché en el costal, tín, y después de eso perdí el miedo. Y ahí empecé y le di la vuelta a toda la galería. El costal así, venga para acá, para el hombro. Me lo llevé para el hombro. Jeep, también, venga señora, hágame un favor, voy aquí hasta Terrón Colorado, así se llama el barrio, una loma. Un costalcito, todo bien, que soy estudiante. Cuando yo llego a mi casa con el costal, yo creo que ese tipo de momentos son inexplicables para un ser humano, ¿cierto? Porque cuando veo la alegría de mi mamá, de mis hermanas y como de mi papá, ese es mi hijo, sí pudo, y llego con el costal que nos duró como 2 meses de comida, con todo lo que llevé ahí, arroz, plátano, yuca, café. Yo creo que ese fue un momento triste y a la vez alegre, los contrastes, demasiado triste y demasiado. Son pruebas de vida, son pruebas, ¿cierto? Son pruebas de vida. ¿Y cuál es el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida, es que han sido tantos. Pero acuérdate de uno. Pero yo creo que uno de los, fue hace poco que viví aquí en Chile, yo creo que los momentos más felices de mi vida es cuando me dice su hijo Elías y me dice, Junior, camine, vamos a conocer la nieve. Y yo pues, yo nunca he visto tanta nieve en mi vida. Entonces, ¿qué? Cogió el carro, nos vimos con toda su familia. Y ahora acá, ¿no? Ahorita, hace poquito, Andes, hace un mes, ahorita estamos aquí en el pueblo anterior que se llama Los Andes, cuando llegamos al portillo. Cuando yo bajo del carro y veo ese agua ahí, la laguna del Inca, a mí se me partió el corazón de la felicidad, porque yo creo que nunca había visto un paisaje tan hermoso como esa laguna. Es lindo. Y yo he visto cientos de paisajes en mi país, en Centroamérica, en Venezuela, y cuando veo ese lago, esas montañas, eso parece una película de Hollywood. Yo creo que eso fue uno de los momentos más felices de mi vida, y fue hace poco, fue hace un mes, mes y medio. Bien. Claudio, ¿cuál es el momento más triste de tu vida? Para mí uno de los momentos más tristes creo que fue cuando mis padres se separaron, porque fue así, o sea, se separaron y con mi mamá nosotros nos quedamos en la ciudad y mi papá se fue para el circo. Y fue una época complicada, yo con dos hermanos más chicos, mi mamá tenía estudiado enfermería y todo, pero mucho tiempo en el circo, entonces no ejercía la profesión, no conseguía trabajo y ella salía puerta a puerta a limpiar o a hacer algo y tal, no sé qué. Y yo con 8, 9 años dije, bueno, mi mamá no tiene que salir sola, voy a... Y yo iba también y juntábamos lata y iba en panadería, yo eso nunca me olvido. Una vez fue una panadería y dijo, señor, le limpio la panadería, señor, le digo, me da un pan, le digo algo así para llevar para acá, porque no teníamos qué comer, realmente no había qué comer. Me dice, limpié todo y el hombre me dio pan, aquel duro de rallar para hacer pan rallado, ya, para milanesa, me dio de ese pan, no me dio ni pan del día, pero bueno, lo agarré igual, fuimos a casa, todavía tenía un poco de gas, calentamos un poco de agua, mojamos ese pan así con agua tibia mismo y pa, esa fue una parte triste, pero... Son jinetas de vida. Claro, no, que me hizo aprender mucho, yo aprendí muchas cosas en esa época, mi mamá también, batalladora ahí bastante, me enseñó mucho. Triste, ¿cierto? Triste, pero... Pero uno aprende. Ponle. Aprende, ¿verdad? Sí, ¿y cuál es el momento más feliz de tu vida? Más feliz, bueno, después del nacimiento de mis hijas. Para mí fue ahora, hace un mes atrás, cuando me dijeron, ¿quieres volver al circo? Me vine a patada. El día que debuté, que entré, le dije a don Gastón, le digo, estaba el desfile yo mirando ahí, parado, y se me cayó una lágrima al final. Dije, ah, estoy ahí. Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu momento más triste? Más triste... Cuando te sacaste la peluca. Uno ha vivido cosas tristes, fuertes, sí. Fuertes. Por eso la pregunta es clave. Claro, ¿no? Yo he vivido muchas cosas, pero si tenemos que elegir una, viví cuando el tigre agarró el brazo a mi papá, yo lo llevé al hospital, yo no sabía si lo iba a perder. No, hay cosas muy tristes, pero lejos lo que nos pasó ahora hace poquito, lo de mi mami María, mi abuelita, para los que no saben quién era la mami María. ¿Por qué la mami María? Porque, o sea, la mami María era la mamá de todos nosotros, familias, usted no entiende bien, tío, lo que era la tía Elsa para ustedes, sí, o sea, sí. Que todos giramos en torno a ella. Entonces, vivimos todo en una casa, todo, la mami María era la que nos podía pegar, la que nos retaba, la que nos cuidaba cuando se iba nuestro papá en gira.
La chucha. Entonces, venía cuando... Claro, tenía su chicote, un chicote que lo vi en el Perú. Yo creo que el Perú lo trajo su chicote de cuero. Cuando tomaba el chicote ya te llegaba. Entonces era un respeto que crecimos todos los nietos y la mami María. O sea, de repente yo a mi mamá mismo, ah, mamá, no, no voy, que vaya otro. Pero si la mami me decía, anda, sí, mami, tenía que ir porque era la mami María. Claro. Crecimos, nos inculcaron ese respeto hacia ella y lejos. Para mí fue muy fuerte, estaba en el Perú, fue muy triste. Y aparte de la partida de ella, lo que significa ella, lo que se viene después de la partida de la... Eso es lo que más me da tristeza, lo que se viene... ojalá que no, pero lamentablemente cuando un pilar tan importante se va, las familias que son así sí, no vuelven padre. A hacer lo mismo. Sí, y yo terminó ese día lo del cementerio, despedimos a la mamita que fue hermoso, nos fuimos todos a cenar, ahí, todo entre comillas, pero había un representante de cada lugar, de Estados Unidos, de los que están allá, estaba el Paul, representando al Pepe, estaba representando al Tuti, estaba yo que vine del Perú, de Arica vinieron las chiquillas, la Yaque, sí, la China, la Yaque, entonces de cierta forma estábamos la mayoría. Y yo miraba esa almuerzo, cena, porque era muy tarde, y tenía una alegría y un nudo acá, porque yo decía, puta, Dios quiera, pero yo veo muy difícil que se vuelva a repetir esto de la unión. Ojalá y me equivoque, pero lejos la pena más grande es la ida de mi viejita linda. Besito, mamita, hasta el cielo. Caminando en el cielo, ya está ahí, claro, Leona TV. Si es de circo, tiene que ver la... Ella estaba con la María dándole consejo a Gastón de día, ya. Y apenas lleguemos a Santiago, me llegan para ayudarle a poner lentejuelas para el circo nuevo, la mami María. Ella va a tener su palco ahí. Está presente ya. Sí, claro que sí. ¿Cuál es el momento más feliz de tu vida? Bueno, igual así, feliz hay mucho, alegría, debut, nerviosismo, todo, pero como es de mi vida, o sea, no es algo, tu felicidad más grande en cuanto a tu profesión circense, lejos me quedo con el nacimiento de Miguelito, mi hijo, mi adoración. Lejos, cuando lo vi, que era un pollito, era chiquitito Miguelito para era, mí, lejos. Era. Sí, porque ahora va mi guardaespaldas a hacer ahora con los palabras. Dos metros. Sí, Miguelito, que debutó, con malabares. ¿Quién ha sido la persona más importante en tu vida? Aparte de tu papá y tu mamá, por supuesto. Aparte de ellos, para tu formación, para todo tu vida como tal. Es una pregunta bastante compleja. No, y comprometedora. Yo creo que tal vez la persona más importante pudo haber sido mi primer amor. ¿Sí? Sí, porque pues... ¡Lucio! ¿A qué edad? No, porque tendría que 13, 14 años, porque tenía 15 años más que yo, mayor. Entonces como que fue la que me explicó, las cosas son así, ojo con el amor, aquí... Amores que nunca se olvidan, entonces para mí fue una persona muy importante y este es el momento que aún la recuerdo. De hecho, una de mis hermanas se llama así, tengo hermanas gemelas, se llama Jenny Alejandra, en honor a ella. En honor a ella. Yo le dije a mi mamá, yo quiero que a ella le ponga Jenny Alejandra, y sí, dicho y hecho, mi mamá. Y mira la pregunta interesante, ¿cuál es la persona, aparte de tus papás, que ha sido importante en tu vida, como formación? El de cierta forma, el que marcó mucho en mí como profesional, como mi carrera, con el respeto hacia los demás, todo, yo creo que fue fuera de mi familia, porque yo tengo mi tía Judy, usted, fuera, que lo sabe, estamos hablando fuera. Claro, mi tío Agustito, yo que sea don Gustavo Fuente Casca, lejos, don Gustavo Fuente Casca, lejos, o sea, si tuviera que elegir lejos. Lejos, fue un familiar, o sea, él me trataba como familia y hacía que todos me respetaran como su familia. Fue un trato muy diferente. Para ¿cómo? Él, él peleaba con su hermano. Pero él peleaba con una su cosa, que mi copa ya era yo. El caso tuyo, Miguel, no es una excepción. Yo lo conocí y me consideré un gran amigo de él y le tuve mucho cariño. Él tenía esa gran virtud que a sus amigos, a la gente que él quería, las ponía en su lugar de preferencia. O sea, nadie pasaba sobre ese, la hacía respetar. Sí. El caso tuyo. ¿De quién? Me veo sacando la familia, ¿no? ¿Fuera de tu familia? Fuera de mi familia fue Anderson Dantas, que me dio la oportunidad de ser uno que no era de la familia. Me dijo, no, yo te voy a enseñar globo, entonces vení. Y gracias a él, la oportunidad que me dio, trabajé en buenísimas empresas y todo, gracias a la oportunidad que él me dio y soy eternamente agradecido a él. Mira, llegamos a un momento especial de la Leona TV. ¿Me salió R? Especial. Sí. Sí. Pero si pasa nomás, no es que hable como la web. Si hablo con la web. Especial. Sí, pues sale bonito, de repente uno con el circo se sale de la real lengua española. Entonces vamos a tener ligerito, un amigo mío ahí detrás, vamos a tener una oreja, le vamos a pedir el cacho prestado a Chasquilla para que lo vaya diciendo, no digas esto, usted no lo diga. Un momento especial de la Leona TV. El minuto de confianza le pusimos, que no es el minuto, tómate el minuto que tú quieras,
Vamos a partir contigo, Junior. Esa cámara es tuya, te van a ver en Colombia, porque si no te ven, ¿por qué no vean La Leona? Tú le vas a decir, véanme en este programa. Bien, sí, claro. Y te lo van a ver en Colombia todos los colombianos, don Martín, Raúl. Ellos ven este programa, nunca lo comentan, porque ellos no comentan mucho, pero sí lo ven. Sabemos, lo ven en México, en todas partes. En este momento, La Leona TV es de Junior de Colombia. La cámara es tuya, tienes un minuto de confianza. Ahí está. Digo lo que... Tú, este es tu momento, si quieres pelear, desahogarte, ahí está la cámara. Ahora estás tú con la cámara, nada más. Es tú. Habla ahora, calla para siempre. No, pues nada, la verdad, súper agradecido con la familia Maluenda por haberme brindado la oportunidad de estar acá. También un saludo para don Martín, para Raúl. Sé que tal vez a veces soy como cascarrabias, pero personalmente, con todo el respeto, señor Gastón, mi segunda casa para mí siempre ha sido el Circo Hermanos Gasca, porque dediqué casi 8 años de vida a esa empresa. Le debo muchas enseñanzas, conocí grandes personas, se vieron grandes anécdotas. Obviamente mis pilares, mi papá, mi mamá, y pues nada, aquí estamos a seguirle dando y es, aspiro a estar muchos años aquí en Chile. Muy bien. Fue menos de un minuto. Bueno, aquí estamos, eso, con eso dijo todo, vamos a tener que aguantarle a este cabrito. Braulio, un minuto tuyo de confianza, es tu minuto, tú digas lo que quieras, es tu. Bueno, no, quería agradecer la invitación de estar acá, mandarle un grande saludo a mi papá que está en Brasil, a mi mamá que está en Argentina, que si soy lo que soy, ella sabe, siempre le digo eso, es por lo que ella me enseñó, por lo que ella fue. A Anderson Dantas, Chicuito, como lo conocemos a todos, por la oportunidad de haberme enseñado y mirá dónde estoy. Agradecer, bueno, acá eso ya se los dije personalmente a ustedes, le dije a Gastón, a todos. Le agradezco la oportunidad de traerme de vuelta, de hacerme vivir de nuevo en el circo. Me siento vivo, me siento, soy lo que soy adentro del globo. Entonces, gracias a todos, a mi señora también, por el apoyo siempre ahí, confiando. Y bueno, nada más, gracias, para agradecer nada más. Bien. Miguel, Vicky, Calcetín, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Te dio la música otro sobrenombre cuando chico? No. Calcetín. El pájaro. El pájaro. Mi mamá me decía Chancho Loco, pero entonces, no tuvo mayor, ah, no, nada, mayor no, fama. No, no. No. Crespo, me decían a veces Crespo. Crespo. El Chalaca. El Chalaca. Así que no. El minuto de confianza de Miki Maluenda. Un minuto de confianza. Quería estar dubitativo con el minuto porque tengo harto que decir. El tema del circo, de repente, que puede pasar lo de México. Eso es muy, yo creo que usted ya ha tocado esos temas, ¿no? Mucho, lo hemos tocado. Lo hemos tocado, entonces no lo voy a tocar yo. Quiero aprovechar este minuto para saludar a mis grandes amigos. Hicimos un grupo de WhatsApp. Se llama Chilenos Circenses Unidos por el Mundo. Y rapidito voy a mandar un saludo y estoy entretenido. El único chat en el mundo que está a las 24 horas funcionando. Nos estamos acostando, nosotros nos estamos despidiendo y aparece el Panchulín de Australia. ¡Buenos días, muchachos! ¡Hola, canguro! Empezamos. El Luis Carlos de Japón. Está muy de Brasil, tenemos tenemos de todas partes. Y rapidito, al Amido, al Chacha, son los que están ahora. Amido, Chachachá, Checho Parada, el Chin, Cototín, el Faruco de Bolivia, el Fernando Celedón, el Picho, al Gastón Chico, al Germán Chico, al Gino, Gino Morales, al Guillermo Caluga, al Harry Violín, hijo, al Jano Parada, a Juan JL, Juan entró ahora esta semana, al Luis Carlos, al Mario Varilla, al Mario Cáceres de Brasil, al Moisés Casagüi, al Panchulín, al Agustín Chico, al Pato Cifuente, al Pato Chico, al Pepe Grillo, al Pepe mi primo, al Petete, al Puma, al Paul, al Roberto Chico, al Rorro, al hermano Picho, al Sebastián Caluga Microbio, al Sebastián Turbante, Gasawi, al Tabayara, al Tribilín, al Tuti y estoy yo. Así que los que no han entrado, comuníquense con Amido, con Tabayara para que lo ingresen al grupo. Pura buena onda ahí, un saludo para todos mis amigos. Mándale un pasado ahora, dile que estás en el programa. Muy bien, acá está. Directamente estoy mandando un saludo, estamos en directo acá grabando para La Leona TV. Ya mandé el saludo para el programa y acá mando un saludo en directo para todos los amigos del chat, chilenos, es que chilenos parceros, unidos por el mundo. ¡Bien! ¡La Leona TV! Ahí se fue. Parada. Cuando yo empecé a ser animador,
Los Paradas, había uno, no me acuerdo cuál era. El Jano trabajó mucho allá. El Jano era del Mozafiesta, el circo Mozafiesta, un circo muy grande de Brasil, y yo me espejaba mucho, porque él bailaba, él tenía toda esa, y yo me espejaba mucho. Pero largo, ¿no? Sí. Y el Jano también está ahí, está el Jano y está Checho, los dos. Sí, hermanos. Sí. Bueno, un grupo muy serio, ¿te imaginas que un grupo muy serio el que está ahí? Discúlpeme, no, 20 segundos, me muero 20 segundos porque hay que hacer una mención a una persona que me relacionó con el circo de los hermanos Suárez, que se llama Tony Mazo Production, Producciones. Se autollama Tony Mazo Production, es muy famoso en Centroamérica, él es muy conocido. Hace un agradecimiento para él. Evento buenísimo en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. En ese momento, también famosísimo. Él es de allá, de Puerto Rico, sí. Pero sus padres son colombianos. Entonces, un saludo para usted, Tony Mazo. Muchas gracias siempre por la recomendación, por la amistad. Y bueno, aquí estamos. Hoy desde aquí, mañana desde donde me contraten. Bueno, chiquillo, ha sido muy agradable estar con ustedes en este programa. No decir la tarde, mañana, porque como dice... Los que están allá en la China lo van a ver en la noche, los otros en la mañana, los que están en Las Vegas, sí, es un programa que se ve en cualquier momento y te deseo mucha suerte en todo lo que hagas tú, Junior. Gracias, me alegro mucho tenerte aquí, eres un buen profesional, son personajes importantes para el circo chileno y ojalá que sigan llegando gente de afuera para seguir inyectando vitaminas para que el circo nunca muera de nuestro país. Miguel. Tú empiezas ahora. Ya estás con el circo varado ahí en Santa Rosa. Con los ahí ensayos, en Paradero 31, estás ya estás debutando, en 36 ya estás debutando. El circo quedó muy bonito, lo fui a ver, está muy lindo. Muchas felicitaciones, que le saca muy bien con la Paolita. O sea, Paolita, que aplique el Flor Sierra Alta, pero en toda su dimensión, le deseo yo el único consejo que le doy, porque puede tener mucha crítica a la señora Flor. Pero fue la mujer de hierro de don Gustavo que tuvo el circo en el nivel que hoy ya no está el circo de don Gustavo. Lamentablemente, la señora Flor es la que ponía los paréntesis en todas esas cosas. Le deseo a mi sobrina, ella tuvo un momento muy especial en el motel de Gastón Chico, lo llevó a un buen final. Y Gastón Chico tiene toda la fe también de que ella sigue el circo de los Maluenda a ese mismo nivel. Así que mucho éxito, muchas felicidades a Paolita. Que te vaya muy bien, Paolita. Y aquí estamos para cualquier momento. Vaya hoy, ni un problema. Para ti, Braulio, bienvenido a Chile. Muchas gracias. Gastón Chico, el que tiene toda la confianza de depositar en ti. Yo tengo que confiar en lo de mi hijo mayor. Por eso te doy la bienvenida. Y un gusto de tenerte en La Leona TV, un gusto de tenerte en el circo chileno y espero que disfrutes. Ahora ya se nos viene el campeonato los circos, que venga, que juega el arquero. Y ojo, atento, que pero si tenemos a Rusia nosotros, ¿por qué lo queremos? Pero un poquitito de Rusia, aclaremos inmediatamente porque no van a venir con la cuchufleta de Gastón Chico. Aquí está la cuchufleta de Gastón Chico de este año, el arquero, así que no le peguen, por favor, si este despacito, muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sería todo. Y a ustedes, gracias por estar semana a semana en La Leona TV. Los esperamos la próxima semana. Y vamos, la próxima semana nos vamos a Arica. Vamos a grabar a Arica para el programa. Vamos a estar en el circo Remolino. Y vamos a ir a ver a los hermanos Campa en Tacna. Así que La Leona TV sale al mundo una vez más. Así que... ¡Bravo! Señoras y señores, para todos. La mano que aprieta. Ahí va. Estamos en la final del capítulo especial de La Leona TV, donde hoy vimos los chilenos que se agregan, que se insertan en la maroma del circo chileno, de Colombia, de Argentina, el regreso del extranjero, el regreso de un chileno que por 10 años estuvo ausente a pesar que hizo gira en Chile con la empresa de don Gustavo Fuente Gasca. La Leona TV en vivo y en directo para todo el mundo. Así, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Alonso! ¡Saludos! ¡Adelante, señoras y señores! ¡Niñitos todos con los...